Arratsaldeon. Vamos a ir empezando. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Guraso eskolen 26. topaketa honetara. Bienvenidos, bienvenidas, decía, a este nuevo encuentro. Y van 26, que se dice pronto, de quienes vertebráis y entretejéis esta escuela de padres y madres de Vitoria-Gasteiz. Esta escuela de escuelas, en la que os involucráis, debatís, compartís para criar, cuidar, educar, acompañar de una manera, digamos, más consciente a vuestros hijos, hijas e hijes. Sois actualmente 42 grupos de otros tantos centros educativos los que estáis en este compromiso de haceros día a día más conscientes del papel que tenéis como educadores, del hermoso y a veces también complicado reto de acompañar a los chiquis en su crecimiento en todos los aspectos. Etengabeko elkarrizketa honen honetan guztiak azten gara. Ikastetxeetan edota taldeetan ematen diren elkarbanatze guzti hoietan prestakuntza irabasteaz gain, zuek ere alderdi askotan azten zarete. Eskerrik asko ausardiagatik. Decía que muchas gracias por ser valientes y por tener además de esa valentía, disposición y curiosidad por seguir aprendiendo y por compartir. Y esto es lo que vamos a hacer esta tarde también, compartir un ratito más para seguir en ese aprendizaje y para dotarnos de más herramientas, en este caso para cuidar la salud mental de los más chiquis. La incertidumbre, el distanciamiento social, el final de la rutina, en muchos casos también la vuelta a la rutina, el uso, digamos, un poquito desmadrado de las pantallas, bueno, son cosas que hemos vivido en pandemia y que han afectado a los chiquis de la casa. Hay datos, hay estudios que nos hablan de esto, de este impacto, ¿no? Se han multiplicado, por ejemplo, por 4, según un estudio de Save the Children, los casos de ansiedad y los casos de depresión entre los chiquis de entre 4 y 14 años. Se han detectado, se detecta también más casos de déficit de atención, hay más casos de comportamientos destructivos y de comportamientos autodestructivos. Evidentemente, son datos que impactan, quizá la parte más visible de un ámbito, el de la salud mental, que no ha estado hasta hace muy poquito en la agenda pública. Precisamente desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está realizando una investigación, estudio diagnóstico del estado de la salud mental en la población joven de Vitoria-Gasteiz, que analiza todo esto, que analiza el impacto de la COVID-19 en la salud mental de los más jóvenes. Es un estudio que está destinado a jóvenes de entre 12 y 30 años, se está realizando a través de un cuestionario online que está en la web del Ayuntamiento de Vitoria. También se está mandando a los centros educativos para recabar, además de las voces de los más jóvenes, las opiniones de personas que trabajan con la gente más joven para recoger toda esa información valiosa. Los resultados los vamos a conocer en junio y, bueno, seguro que aportan algo más de luz sobre este asunto. Bueno, hoy a través de esta charla y a través de nuestro invitado, vamos a compartir un ratito y nos queremos acercar al tema de la salud mental, digamos, de una manera amplia. No solo desde la perspectiva, digamos, más psicopatológica o de la enfermedad mental, que podría ser la punta del iceberg de un malestar más profundo, sino desde todo lo previo, o sea, el trabajo previo que se puede hacer, que podemos hacer desde el ámbito de las familias para poder favorecer, digamos, una buena salud mental. Enseguida vamos con la charla. Aprovecho para saludar a la gente de Arabako Gorrak, a Sonia, que está aquí con nosotros, a Mariola. Buenas tardes. Que nos van a ayudar a que esto llegue a más gente. Y, por cierto, luego vamos a tener un ratito para compartir preguntas con Íñigo. Si os ha dado una tarjetita, una encuesta, y abajo del todo podéis ver que tenéis hueco para hacer una pregunta. Va a haber gente en la sala con micrófonos, pero también el que quiera puede poner su pregunta por escrito, las vamos a recoger y se las vamos a trasladar a Íñigo. Lo digo para que cuando lo escuchéis, si os surgen historias, dudas, cuestiones que plantear, bueno, pues que os lo apuntéis, nos la trasladéis por la tarjeta o, bueno, luego, si queréis, levantéis también la mano y lo compartáis. Un saludo súper especial a las 3 escuelas que este año han ayudado a que esto se lleve a cabo, que han empujado, que han puesto su trabajo, su ahínco, en que este evento salga adelante. Son Paula Montal, presentación de María Isalburua, Txalo Berobat, beraientzat, mesedez.
Y también quiero dar las gracias a Blanca Montero y a Dorreta Berzosa, que son las técnicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que están empujando o que han empujado para que este encuentro se materialice. Y la cosa va de saludos, así que reciban el saludo también de la concejala Estibaliz Canto, concejala de Educación y Cultura. Estibaliz. Ahí está. Chalo Vero Adera, en Chas Mesedes. Arratsaldeon guztioi eta mila esker topaketa honetan parte hartzeagatik. En este año 2022 celebramos el 26º encuentro de las escuelas de madres y padres de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un evento organizado por los grupos de escuelas de madres y padres de los diferentes centros educativos de la ciudad y también por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En la organización de esta edición han participado, como ya se ha comentado antes, los grupos de los centros Salburúa, Paula Montal y Presentación de María, a quienes quiero dar las gracias. Este encuentro forma parte del programa de escuelas de madres y padres del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que está dentro del proyecto municipal Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora. Es un programa muy consolidado por su larga trayectoria. Desde el Servicio de Educación se promueve la creación de espacios formativos, de orientación y acompañamiento a las familias, donde éstas pueden compartir experiencias y reflexionar sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos. Actualmente existen 42 grupos correspondientes, tanto a 31 centros educativos como a 5 escuelas infantiles de Vitoria-Gasteiz, formando una única red. La participación es en torno de 700 personas. En marzo de 2020, Vitoria-Gasteiz fue elegida ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, una asociación en la que participan 220 ciudades de todo el Estado y que coordina a nivel nacional una red temática llamada Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora. Esta 26ª edición del Encuentro de Escuelas de Madres y Padres se va a celebrar en fechas próximas a otro gran evento educativo en nuestra ciudad, el 15º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras con el título Consolidando la Ciudad Educadora. Siguiendo esta línea de trabajo, el Servicio de Educación está desarrollando dinámicas en aquellos centros en situación de mayor vulnerabilidad, adaptándose a las necesidades de cada uno de ellos y potenciando la participación de las familias en el día a día de los centros educativos. Este encuentro pretende realizar una actividad común de todas las escuelas de madres y padres como elemento de unión entre las mismas. Para esta ocasión, contamos con la presencia de Íñigo Ochoa de Alda, doctor en psicología y profesor agregado en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Psicoterapeuta familiar y presidente de la Federación Española de Asociaciones de la Psicoterapia. Asimismo, también es presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapia Dinámica y Sistémica y ha sido vicepresidente de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar. También es director del Programa de Formación en Terapia Familiar y de Pareja, de ABAPSI, miembro del equipo de investigación de Deusto Family Six y profesor del máster en psicoterapia sistémico-relacional de la Universidad de Deusto. Casi nada. Enhorabuena. El tema propuesto es cómo cuidar la salud mental de la infancia, adolescencia en la familia. La salud mental, también lo han comentado antes, está muy presente hoy en día en el debate público. Íñigo nos va a acercar a la realidad que viven tanto la infancia como la adolescencia en este momento tan complicado y nos ofrecerá claves para poder detectar posibles problemas y ayudar de esta manera a nuestras hijas e hijos a conseguir y mantener una buena salud mental. Como moderadora, contamos con la participación de Nayara López de Munain, periodista gasteiztarra en la cadena SER, a la que le voy a ceder la palabra. Y ya para terminar, agradecer tanto a Íñigo como a Nayara que hayan aceptado nuestra invitación para este evento y también agradeceros
a vosotras, a todas las personas que hoy os encontráis en esta sala, vuestro interés y vuestra participación en este 26º Encuentro de las Escuelas de Madres y Padres, que habéis decidido y habéis querido pasar esta tarde de sábado con nosotros en este seguro que tan interesante, conferencia que vamos a escuchar a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, mil esker, Estibaliz Canto. Hemos pasado de la sociedad del no llores, que no sirve para nada, de la sociedad del castigo, de la de copia, 20 veces esta frase, que nos han dicho yo creo que a todos y a todas, de esa sociedad de la letra con sangre entra, a una sociedad en la que los padres y las madres, los aitas y amás, pueden llegar a ser los mejores amigos de sus hijos. Una sociedad que a veces intenta evitar cualquier sufrimiento o frustración a nuestros hijos e hijas y les dejamos hacer que cojan el mando, porque lo de no ser un aita que mola no mola. Y hemos pasado de un extremo, digamos, al otro en nada, en unas décadas. De telón de fondo de todo esto tenemos una sociedad que lleva un ritmo trepidante, que es muy exigente, muy inmediata, bastante ruidosa, yo diría que poco reflexiva, y que nos cuenta, y les cuenta también a ellos, que todo se puede. Eta guztionekin gure seme alabek bere aldaketa eta beharrekin ere dantzan jarraitzen dute. Batzuetan, euren gurasoen zorionaren ardura hartzen, eta beste batzuetan gaizki sentituz direna eta izan beharko liratekeenaren arteko aldeagatik. En muchos casos decía que, a pesar de bailar con sus propias necesidades y evolución, los más jóvenes se hacen cargo de la felicidad de sus aitas y amas, y a veces se sienten mal por el desfase que hay entre lo que son y lo que creen que deberían ser. Así todo dicho suena un poco locura, ¿no? A locura, vamos. Bueno, pues con todo este marco, nosotros nos preguntamos hoy qué podemos hacer. ¿Y cómo podemos cuidar la salud mental en la infancia y en la adolescencia en familia? De eso nos va a hablar Íñigo Ochoa de Alda. Yo iba a repetir todo lo que ha dicho Estíbal y de ese nutrido currículum, pero me lo voy a saltar porque ya lo ha dicho la concejala. Pero voy a agregar una cosa, que él evidentemente también es aita y de vez en cuando se le escapa algún me cago en, esto lo dice él, no lo digo yo, y de vez en cuando le dice a su hija mayor eso de déjame un ratito tranquilo, que estoy enfadado y necesito algo de tiempo. Así que, bueno, eso y otras muchas cosas. Con él les dejamos, espero que lo disfrutéis y luego tenemos ese ratito para compartir entre todos y todas. ¿Cómo cuidar la salud mental de la infancia y la familia y la adolescencia en la familia? Íñigo Ochoa de Alda. Nayara. Bueno, arratsaldeon, yo cuando entro he visto tanta peña, digo, tengo que cambiar casi ya la ponencia, porque la ponencia siempre la preparamos para los padres y las madres que generalmente lo hacen mal, que suelen ser los que no vienen nunca a estas charlas. Y cuando de repente hay tanto padre y tanta madre, digo, entonces es la gente que lo hace bien, entonces tengo que cambiar la forma de la ponencia, pero bueno, improvisaré algo al respecto. Me he quedado flipado de que haya tanta peña, pero bueno. Luego igual se arrepienten desde el ayuntamiento por haberme invitado. Vale, tenemos más o menos una hora. Entonces, yo el problema que tengo, uno de tantos, es que hablo muy rápido y hablo a toda leche. ¿Vale? Entonces, si de repente veis que me estoy pasando de decibelios, pues podéis tirarme algo, darme alguna señal, hacer algo, porfa. ¿Vale? Estoy un poco nervioso, pero siento tener que deciros que no es porque estéis tanta gente, sino porque creo que es la primera vez que viene mi sobrina a verme. Y como le tengo mucho cariño a mi sobrina, cuando la he visto de sentada, digo, hostia, que hoy me la juego, hoy me la juego, hoy me la juego de verdad. Bueno, a ver, cuando me dijeron la idea de hablar sobre la salud mental en la infancia y en la adolescencia. Vale, a la hora de montar un poco el PowerPoint he hecho mezcla de diferentes cosas que tenía en mente para poder compartir, ¿vale? Porque generalmente no es tanto, no me gusta tanto hablar de lo que es la psicopatología, evidentemente, porque la forma en la que yo entiendo lo que pasa a los más chiquis de casa o a los adolescentes tiene que ver mucho con lo que les rodea en casa, ¿vale?
Y aquí es donde me doy por aludido, evidentemente. Yo le decía a Nayara que hace poco, mi hija, la mayor, la adolescente, me ha salido choni, ¿no? Y su matiz, es verdad, ¿no? Ahí está mi sobrina, su prima, que lo reconoce. Y me dice, pero ahí está, es que las chonis de ahora no son las chonis de tu época, ¿no? Y yo digo, ha sido choni, ¿no? Y me espeta, ahí está, serás un psicólogo muy famoso, pero en casa eres un psicólogo pésimo, ¿no? Porque lo había castigado y demás. Y por dentro dije, eso es que lo estoy haciendo bien. Entonces voy a empezar por el mensaje con el que quería terminar. Que aquellos y aquellas que estéis aquí hoy, que habéis escuchado alguna vez de vuestro hijo o vuestra hija decir que sois el peor padre o la peor madre del mundo, es indicador de que lo estáis haciendo bien. ¿Vale? Quiero empezar por lo que termina. O sea, así de claro. ¿Vale? Ahora ya. Que va a ser un poco la idea de enfocar, que sí que voy a intentar hablar de cómo nos ha afectado diferentes cosas, de cómo vemos a los más chiquis y lo que es la adolescencia. Pero se nos ha olvidado que la paternidad y la maternidad conlleva esta parte, ¿vale?, de autoridad y de límite, que alguien tiene que ser quien diga que no, aunque no nos guste tener que decir que no, porque si no hay nadie que diga que no, no se conoce que hay un límite y entonces uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, el poder escuchar, ahora, si lo escucháis demasiado a menudo, tampoco os lo creáis, ¿vale? O sea, tenemos que escucharlo de vez en cuando. Si escuchas muy a menudo que eres el peor padre, igual hay que mirárselo un poco, ¿vale? Cuando, claro, algunas de estas fotos igual son de tenerlas por casa, ¿no? He intentado no poner algunas de mi familia, ya que vengo a Vitoria, por si acaso, ¿vale? En teoría, estamos aquí y venimos de aquí y apenas son 40 años. Parece que suena mucho, pero en el fondo es una generación, por así decirlo, ¿vale? Es decir, yo más o menos vengo de esta época ya con las primeras en color, año 73, ¿vale? Pero mis padres vienen de por aquí. Y ahora estamos en familias donde hablamos de familias monoparentales, hablamos de familias reconstituidas, familias con hijos en acogida, familias, bueno, de estructuras muy variopintas, ¿no? Pero no han pasado tantos años para entender que los que aquí están en la posición de abuelos no han pasado tantas décadas para entender tanto cambio social, ¿vale? Entonces, para mí, esto de lo que no somos conscientes, de lo que hemos vivido durante nuestras décadas, ha ido marcando valores de lo que se entiende que tiene que ser una familia, sin ser conscientes de qué valores tenemos que transmitir a nuestros hijos y nuestras hijas de quien nos los ha transmitido, ¿de acuerdo? Lo digo por esta cuestión, que es con la que empezó un poco Nayara, ¿no? La letra con sangre entra. Yo era de los odiados, yo estudié aquí en los Coras. Y yo era de los odiados, aparte de que hoy en día ya, porque tengo ya mi edad, pero en mi época hubiera sido diagnosticado de déficit de atención por hiperactividad, evidentemente. Lo que pasa es que en nuestra época, como no había metalfenidato, nos mandaban con los curas, que eran un poco quienes nos metían en vereda, que es lo que hace un poco pues, el metalfenidato. Que te tenían allá, te mandaban a correr cuando molestabas, te echaban de clase, vete a correr al patio, quemabas todo y volvías más tranquilo, ¿no? Yo era odiado porque yo me apellido Ochoa de Alda Martínez de Apellaniz. El castigo que nos ponían era con los famosos Rotrin, con una plantilla, repetir 40 veces el apellido del que se castigaba. Entonces, os podéis imaginar cuando a mí me castigaban, menos mal que mi padre no consiguió llamarme Juan Pedro, que quería que ya me hubieran matado, ¿no? Porque ya nombre, apellido, pero era por narices aprendías, ¿no? La letra con sangre entra, ¿vale? Aprendimos que los hombres no lloran, por ejemplo, o que las emociones no sirven para mucho, ¿vale? ¿De qué te sirve llorar? Tienes que actuar, tienes que hacer. Esto no sirve para nada, ¿no? La sociedad es pragmática, de la que somos un poco víctimas porque no conseguimos, si no conseguimos que nuestros hijos aprueben, es que estamos fracasando como padres. O sea, valoramos nuestra eficacia como padres o como madres en función de los resultados de nuestros hijos, ¿vale? Y eso es un gravísimo error, pero estamos condenados de alguna forma a ello porque venimos de la época en donde las cosas somos buenos o malos en función de los logros que tenemos, sobre todo académicos o materiales. Y de la regulación de la violencia y de la cultura machista, ¿no? Es decir, lo que representa ser hombre, lo que representa ser mujer, lo que representa cierto tipo de autoridad y cómo lo vamos transmitiendo en las diferentes generaciones. Claro, en el 2022, ¿de qué se nos habla? De incorporar la pirámide del cuidado en los abuelos o en las abuelas, ¿vale? Es decir, lo que necesitamos a día de hoy, quienes ejercemos la paternidad, si no tenemos una familia de origen, si no tenemos cierto apoyo de abuelos o de abuelas, estamos muy vendidos en lo que es los niveles de ritmo laboral en el que estamos siendo sometidos. Se nos pide que a la vez tenemos que ser una familia happy flower, ¿vale? Mito de la armonía. Aquí todas las familias están de puta madre, aquí los hijos, bueno, yo a este paso, ahora tengo dos mellizos de 3 años y medio. Ya estoy en esta etapa de empezar a escuchar que los hijos de los demás es que van a ser los campeones de todo y los míos deben ser los más tontos de la guela.
No, porque hablas con algunas madres o con algunos aitas y el mío ya se quita el pañal él solo, por la noche ya no lo coge. Digo, alguno va a empezar, mi hijo habla 3 idiomas, mi hijo... Digo, pues los míos han salido tonticos, han salido de Maestu, de la montaña, y se han secado un poco tonticos, ¿no? O sea, somos familia happy flower, todos nos llevamos de puta madre, nuestros hijos son los mejores, parece que no está de moda el decir que no, que mi hijo no, que se caga unas rabietas, que se ha meado por la noche, que no, parece que no está de moda el tener que decir lo normal, ¿no? Sino que tenemos que ser una familia, terapeutas, coaching, tenemos que ser los padres, las madres, un poco de todo, ¿no? Nos divorciamos y nos tenemos que llevar genial, va, nos hemos divorciado, pero somos súper amigos, ¿sabes? Es decir, no sé. ¿Dale? Y el último marrón es el del paraguas. Yo creo que es la soledad de la familia. Estamos en una etapa también en la que a nuestros adolescentes, sobre todo, hay muchísimo bombardeo cultural de lo que son unos valores, que la familia es la que tiene que hacer un poco el paraguas de esa permeabilidad, ¿no? ¿Qué pasa y qué no pasa? La sociedad bombardea. Luego hablaremos un poquito de eso de la adolescencia. Y la familia es la que tiene que hacer ese paraguas, las figuras sobre todo parentales, de qué valores tienen que transmitir desde debajo del paraguas para que salgan del paraguas, ¿vale? Y de qué les protegemos de lo que cae fuera para que les permita cierta integridad, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo a veces es la soledad de la familia, ¿vale? Donde muchos padres y muchas madres se sienten que son los raros o los extraños porque aquello que quieren transmitir a sus hijos no es lo que está de moda, ¿vale? Pero si mi hijo no tiene móvil, yo no sé cómo será en Vitoria. Lo que pasa es que Donosti, ya sabéis, o sea, ¿no? Donosti es un poco... pero el regalo de la comunión, yo estoy flipando. Un iPhone. O sea, un iPhone, que yo estoy con los chinos, con los móviles chinos, aparte pues es un desastre y se me rompen todos, ¿no? Pero, regalo de la comunión, 9 años, un iPhone. O sea, una niña o un niño de 9 años tiene en su bolsillo algo que vale 700 pavos, 800 pavos. O sea, nos estamos volviendo locos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero si esa niña no tiene o ese niño no tiene ese iPhone, cuando vaya el lunes a la gala, todas sus amigas, un porcentaje ya los tienen, ella no lo tiene. El padre o la madre que lo está haciendo bien y que está educando de cierta manera, protegiendo con ese paraguas, es el que va a tener un hijo o una hija que posiblemente no va a tener ese primer éxito de popular del grupo de la clase, ¿no? O sea, estamos en una situación paradójica donde hacer las cosas que pueden ser las correctas son las que nuestros hijos o hijas lo van a pagar luego en su medio de socialización. No sé si me explico un poco con esta idea, ¿no? Me alegro de que no sea el único. Por lo tanto, nos encontramos con la familia con este hándicap. Yo por eso cuando digo que los niños y las niñas muchas veces de cómo están es con situaciones que ocurren en casa, no tiene que ver con negligencia, ¿vale? Sino que tiene que ver con contradicciones, con paradojas. En la parte en la que nos vemos el modelo de familia ideal a la que supuestamente tenemos que llegar, pero realmente el modelo de familia en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Por desgracia, yo suelo decir... de esta igual alguno me mata, pero yo suelo decir que, por ejemplo, los de mi generación, o por lo menos yo sí me identifico, yo he aprendido a saber lo orgulloso que está mi padre de mí en función de la intensidad de la hostia en la espalda, ¿no? Cuanto más grande es la hostia en la espalda, sé que está más orgulloso está de mí, ¿no? Es decir, pero hemos aprendido a descodificar eso, pero yo no le voy a sentirse culpable a mi padre, ¿vale? Nosotros trabajando hace poco con un chaval en un programa de San Sebastián, le habían pillado al chaval con unos 200 gramos de hachís. La báscula de precisión, la navaja, el papel fin, que la madre por eso entendió que le faltaba tanto papel fin en su casa, le pillan con todo, ¿no? Llega el padre, empieza a hablar con el chaval no le habla, el chaval pasa de él, el chaval no responde, el chaval no interactúa, entonces el padre pierde los papeles y le pega un bofetón, ¿vale? El padre cuando viene al grupo nos dice, Íñigo, algo estamos haciendo mal. Pero yo me acuerdo que yo llegaba a casa, estaba comiendo la sopa, llegaba mi padre, me daba una petaca y yo pensaba, hostia, ¿qué habré hecho? ¿No? Ahora, yo le pillo a mi hijo con todo esto, le he pegado una bofeta, que no digo que esté bien, pero yo no he dormido toda la noche creyendo que lo estoy haciendo mal como padre, ¿vale? Entonces, hay una parte de congruencia que antes en el modelo anterior, que no es que fuera mejor o peor, había una seguridad en lo que estaba haciéndolo, lo hacía porque yo lo sentía, bien o mal. Pero a día de hoy cuestionamos muchísimo, nos autocuestionamos muchísimo aquellas medidas que tomamos con nuestros hijos porque creemos que igual no son las socialmente correctas, el ideal de familia que tenemos que alcanzar. Entonces, hemos avanzado en conocimiento, pero no en capacitación. No hay un acompañamiento a ese conocimiento, ¿vale? No hace falta que os hable de esto, pero es lo que sabemos, pasando un poco hablando de los más chiquis de casa, a la importancia que tienen los primeros años de vida y lo que es el famoso apego, ¿no? Que en el fondo, de lo único que estamos hablando con esto es cómo invertimos en los primeros años de vida en la crianza. Antes me ha gustado un mogollón cuando he visto alguna aita y alguna ama entrando con los bebés y con los peques, ¿no? Pues uno de los temas que hemos visto que están funcionando muy bien, el tema de cierto tipo de conciliación, por ejemplo, ¿no? Es decir, el ir incorporando a los más peques a muchos de los aspectos que los aitas y las amas igual no podemos dejar de tener, ¿no? El cómo incorporarlos de una forma sana en esa historia. Porque los primeros años son claves. Esto cada vez lo tenemos más claro en la psicología. ¿Esto qué significa? Mayor responsabilidad para los padres y las madres en los primeros años de vida, que son los más duros.
¿vale? Nadie nos habla, por ejemplo, del porcentaje altísimo que hay de depresión posparto, ¿vale? Pero no se diagnostica porque se ha dado por hecho. Y uno de los aspectos que os decía de la cultura machista es que se entiende que una mujer después de dar a luz lo tiene que pasar mal. Como se entiende que lo que tiene que pasar mal es un tema vital. Y no es un tema vital, es un tema de depresión. Y es un tema de depresión por la soledad y el cambio que lleva todo el ritmo de vida que tiene. Su capacidad laboral, su físico, sus relaciones, ¿vale? Y al lado estamos, como yo suelo decir, las parejas, que somos los alas. Ala por el agua, ala por los dotis, ala por el biberón, ala por, que estamos al lado como diciendo, ¿qué hago? O sea, sé que tengo que hacer algo, pero tampoco tenemos un lugar claro los hombres en este cambio, ¿no? Entonces, en este periodo clave de estos primeros años de vida, es donde se empieza a tejer, en el niño, todo la organización de cómo va a ver más adelante las relaciones. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad que nos sentimos es muchísimo mayor en esta etapa. Con la mascarilla ya la hemos liado. Una de las cosas que estamos descubriendo es que los niños menores de 5 años están empezando a tener dificultades para codificar expresiones verbales, ¿vale? Capacidades de adquirir el lenguaje, porque no están observando los adultos cómo dictan, cómo hablan y cómo mueven la boca a la hora de hablar. Pero también expresiones emocionales. De hecho, hace poco hicieron un estudio de cómo se está viendo que los niños tras la pandemia, a la hora de ver si un padre o una madre está enfadada, lo que miran es a los ojos. ¿Vale? Cuando antes generalmente era el rasgo facial por completo. Ahora es a los ojos, porque es la parte que han aprendido a detectar un poco las personas, ¿no? Con cierta tendencia de retraimiento en función de la mirada. Por lo tanto, está condenando mucho de los sentidos, como de la intuición que lo tenemos de alguna forma, solo por la visión, ¿vale? Por lo tanto, ciertos elementos de dificultades. Ha tenido sus beneficios, ¿eh? Pero si a estos primeros años le metemos el tenerlos en casa y las veces que interactúan con la mascarilla, para ellos ha sido una situación de aprendizaje que la van a remontar, porque los peques hasta los 7 años somos muy permeables, pero tienen que remontar. Tener que remontar es ir contracorriente, ¿vale? Por lo tanto, va a haber ciertas dificultades en retrasos académicos, sí o sí, y ahí tenemos que tener cierta flexibilidad en eso, porque si no, lo emocional va a ir por detrás siempre. Esto es lo ideal, ¿vale? Lo ideal es esto, ¿vale? Ahora, todas las que tengáis todo esto, ya os podéis marchar, ¿vale? Esto es lo que... Esto, como digo yo, es arquitectura. Entonces, cuando hablamos de esto, es arquitectura. Luego, cada uno en su casa es albañil, ¿vale? Entonces, aquí arriba todo vale. Ahora, luego vas tú a tu casa y dices, mira, que la charla que me parece muy bien, pero no tiene el hijo que yo tengo, ¿vale? O sea, supuestamente esto es lo que funciona. Esto es lo que los puntos claves que han demostrado que parece que hacen que en las familias que se consiguen desarrollar más o menos estos puntos son las familias donde hay un mejor desarrollo emocional de sus hijos y de sus hijas, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de los vínculos afectivos, el entorno estructurado, la estimulación, el reconocimiento, la capacitación y la no violencia. Esto es el sentido común, todos lo sabemos, excepto cuando estamos enfadados. Todos lo sabemos en cuanto nos traen 7 pencos. Todos lo sabemos, ¿eh? Fulanito, yo me acuerdo de esta frase que mi hermana se acordará, pero yo siempre decía, fulanito ha sacado tantos pencos. Pues mi hermana era la estudiosa y yo era el que suspendía, ¿no? Y yo llegaba a eso, y mi madre me decía, me da igual lo que ha hecho fulanito, tú has traído tantos, ¿no? Y digo, coño, pues es verdad, ¿no? Pero es cómo valoramos, hasta qué punto sabemos lo que tenemos que hacer hasta que tenemos el problema delante, ¿vale? La realidad para mí es esta. O sea, estamos en una generación que nos ha tocado seguir heredando la culpa, ¿vale? Creo que parte, ¿vale? Muchos de los trabajos lo están relacionando con el trabajo, ¿vale? Con lo que os decía antes, un poco de compaginar el mundo laboral con el mundo familiar. Nosotros lo que nos estamos encontrando es dos tipos de extremos. Padres y madres excesivamente sobreprotectores por el sentimiento de culpa de no estar en los momentos presentes que creen que sus hijos y sus hijas deberían estar, y entonces educan por compensación, ¿vale? Para el poco tiempo que estoy no voy a estar para poner límites o para que se coma el bocadillo de chorizo, que se coma el bollica o la chocolatina y ya está. No voy a estar yo para pelearme, ¿no? ¿De acuerdo? O por oposición, ¿vale? Que cada vez son menos. Familias excesivamente rígidas, ¿vale? Excesivamente moralistas y excesivamente estrictas en cuanto a normas y horarios. Pero generalmente son las menos. De hecho, estas suelen ser, vamos a hablar cómo son algunos de los tipos de familias que nos encontramos que se empieza a desarrollar más la violencia filioparental, que es muy curioso, ¿vale? Curioso no la violencia, sino el tipo de familia en el que se desarrolla, ¿vale? Algo que sabemos, que las crisis que nosotros en nuestra niñez, de alguna forma, sufrimos, nos impactan como adulto. Había un autor, Borsomegi Nagy, más fácil el nombre, que era Iván, él decía que para que haya un síntoma en un hijo, o en una hija, hacen falta 3 generaciones implicadas.
¿vale? Porque él planteaba que de alguna forma se va heredando el trauma o se va heredando la crisis, ¿no? Como el libro de cuentas que había antes en las tiendas, ¿no? Que era el, donde iban apuntando las amachos o los aitas lo que compraban y se iba apuntando en el libro de cuentas, ¿no? O sea, hace falta por lo menos tres generaciones. Muchas veces cuando tenemos a niños en la consulta, acabamos hablando de los abuelos y de las abuelas. Porque en cómo ellos fueron criados y en cómo ellos se sintieron criados, han basado su crianza hacia sus hijos, que en este momento son los padres y las madres. Y estos padres y estas madres actúan con sus hijos en función o bien por compensación, es decir, por oposición, o bien por repetición de la misma idea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces vemos en los más pequeños ese impacto que lo que en su día pudo ser funcional con una generación está dejando de ser funcional en la siguiente generación. ¿Vale? Por lo tanto, con lo que más nos estamos encontrando y donde más estamos viendo el daño en los más pequeños, no en la adolescencia, en los más pequeños, es la sobreprotección. En este momento nos estamos encontrando con muchísimos trastornos del desarrollo, ¿vale? Con síntomas de ansiedad, de depresión. Bueno, ha aumentado el diagnóstico del déficit de atención, ya ahí tengo mis dudas, ¿vale? Porque creo que hay algunos de esos casos que están metidos un poquito ahí a la fuerza, porque es la única forma de poder darles una explicación de lo que está pasando. Pero nos estamos encontrando con muchos niños, de alguna forma, excesivamente sobreprotegidos. ¿Vale? Luego me intento explicar un poquito esta idea. Para mí tiene que ver con la incertidumbre, ahora os digo. ¿Vale? Era la idea de la compensación, la idea de la culpa. ¿Vale? Yo suelo utilizar esta frase, ¿no? De cuánta culpa tienes hacia la educación de tu hijo porque va a ser la hipoteca que vas a tener sobre la compensación de las normas que vas a llevar a cabo. Si te sientes culpable por no haber estado cuando tenías que haber estado, si te sientes culpable por no haberle dado lo que tenías que haber dado, si hay un sentimiento de culpa en torno a la crianza, eso lo vas a pagar en forma de hipoteca. Y esa hipoteca generalmente va a venir en sobreprotección. Hay algunos autores que hablan como de generación mantequilla, ¿no? Que en el fondo es esa falta de autoridad o de firmeza a la hora de poner unos límites por esa sensación culpógena de alguna manera. Para los peques, cuando los padres y las madres no tenemos claro nuestro rol, ¿vale? Generalmente les llegan estos cuatro mensajes. ¿Vale? Mi mundo ya no es seguro, que es donde generalmente aparece la ansiedad. Mi mundo ya no es benévolo, que generalmente es donde aparece más la depresión. Mi mundo ya no es predecible, que es lo que tiene que ver más con la hiperactividad o con la dispersión, por así decirlo. Y mi mundo ya no es confiable, que es cuando hay retraimiento emocional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque generalmente para ellos ya su energía está en el mundo adulto, no está en ellos. Entonces, cuando van a la gela, en la gela pueden estar estudiando y pueden estar con los números y pueden estar con los colores, pero su mente no está ahí. Su mente está en algo que ocurre en casa. Ellos no le saben poner nombre a lo que ocurre en casa, pero su mente sí que está allí. Entonces, si su mente está ocupada con otras preocupaciones, su mente no está preparada para aprender algo en la gela. ¿Vale? Os he puesto algo que luego os voy a hablar. Por lo tanto, para nosotros siempre la hora de entender qué está ocurriendo con los más pequeños, tenemos en cuenta los tres elementos. Conflictos conyugales, conflictos parentales y filiales. Espero que todos los que estéis aquí sepáis que esto es diferente. A mí a veces me cuesta, ¿eh? Yo suelo decir que la relación de pareja de tener hijos es lo más próximo que hay a una orgía. Porque cuando te metes a la cama con tu mujer, acaba el profesor de gimnasia, de religión, el de clases particulares, el de inglés, el de... Entonces te metes a la cama con tu mujer, pero acaban habiendo ocho en la cama, ¿no? Entonces acabas hablando de todos los que rodean, entonces metemos el conflicto parental, lo metemos en el conyugal. Y el problema que tengo con mi socio, con mi socia de estilo de educación, lo acabo pagando con mi amante o compañero de relación amorosa, ¿me explico? Y entonces, mucha parte de este conflicto es el que les acaba llegando en el malestar filial, en los más pequeños. Por lo tanto, yo suelo utilizar esta metáfora del imán. Ellos atraen los problemas hacia ellos, mejor ser la causa que el vacío. Algo que nos encontramos con los más pequeños de casa es que si yo sé que mi padre está mal, prefiero que cuando llegue tener una rabieta y tirarme al suelo y que se enfade conmigo y sé que está mal porque yo me he portado mal, que no, que mi padre esté mal y yo no sepa qué es lo que le está pasando. La incertidumbre, a mí cuando... No, es que no le contamos para que no sepa. No, yo luego os he puesto otra diapositiva de esto. No, no, es que no nos separamos por los niños. No, es que no le contamos para no preocuparle. No, es que... Cuidado con todo eso. Cuidado con todo eso porque lo que nosotros creemos que es protegerle, en el fondo es sobreprotegerle, porque nos estamos protegiendo nosotros de una situación difícil que tenemos que afrontar acompañándoles en una emoción negativa. Entonces, en esa protección que hacemos hacia nosotros, creemos que les estamos protegiendo a ellos y a ellas. Pero en el fondo les estamos marcando un secreto, un tabú, de algo que intuyen que no se puede hablar y que pueden creer que es mucho más grave de lo que es, solo por el hecho de que no esté permitido hablar de ello. Por lo tanto, es más fácil que atraigan los problemas hacia ellos y liarla y ser el centro de atención que no tener que entender que es algo que pasa a los adultos. ¿De acuerdo?
algo que hay post-pandemia son los no divorcios. Cuando digo los no divorcios, me refiero al impacto del divorcio en los... ¿vale? No nos separamos por los hijos o por las hijas, ¿no? Tras la pandemia ha habido parejas que se han fortalecido más y parejas que se han enfrentado más. Hay parejas que no se pueden divorciar por la crisis que conlleva y el tener que separarse no se pueden permitir. Y muchas veces los hijos son las excusas, ¿no? No nos separamos por los hijos. Yo algo que siempre suelo explicar es que los niños no eligen ni a su familia ni el divorcio. Los niños lo único que eligen son los amigos, ¿vale? Y querer, espero, ¿vale? Pero ellos no eligen la familia. Vienen a una familia que ha decidido que vengan. Nosotros hemos decidido que ellos vengan a nuestra familia. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de lo que ocurre en su familia. Ellos no tienen por qué entender, ni son la máxima prioridad, y si van a sufrir, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero con esto es que el no nos separamos por ellos sigue siendo una defensa nuestra, ¿vale? Porque un niño o una niña que está en un hogar con dos adultos de referencia que no se están amando, el ejemplo del que se está nutriendo ese niño y esa niña es del desamor. Por lo tanto, ese niño y esa niña puede acabar aprendiendo que el estilo relacional en un futuro, cuando quiera buscar pareja, esté basado en el desamor. No sé si me explico. Porque el amor de la pareja es algo que se transmite como modelo en los hijos. Si decimos separarnos es porque nos separamos del amante, no del padre o de la madre. Padre y madre va a ser de por vida. El amante no. Se acaba el amor de la pareja, pero no de la responsabilidad parental. Y esto hay muchos padres y muchas madres que no lo tienen claro. Y se utiliza a los niños con la excusa de no tomar esas decisiones difíciles que conllevan unos cambios muy difíciles. Porque los padres y las madres sí que se eligieron y sí se quisieron. A mí a veces... fueron pareja, amantes, amigos, ellos deben aceptar, entender y respetar. Pero ya no son pareja y siguen siendo padres. Y también van a sufrir, ¿vale? A mí a veces me da mucho miedo cuando hay padres que dicen, y madres que dicen a los hijos, es que papá y mamá se van a separar porque se quieren de forma diferente. A mí eso me da mucho miedo. Porque el niño o la niña, dependiendo de la edad, no sabe qué es querer diferente, él solo sabe qué es querer, ¿vale? No tenemos por qué explicarles a un niño. El quererse diferente es una necesidad que nosotros tenemos para sentir que les estamos diciendo algo. No sé si me explico. Es como que hay un miedo terrorífico a asumir una responsabilidad que es hemos decidido una ruptura. Y el niño y la niña lo normal es que se resista, que se enfade, que no quiera, excepto un adolescente. Porque un adolescente te haya avistardado, hace años que se veía. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? El niño generalmente va a decir no, pero el adolescente te va a decir ya has tardado mucho. Incluso alguno te anima. No te vas a separar ya, no te vas a separar ya. Que así tengo dos casas, que fulanita se ha separado y tiene dos casas y tiene, etcétera, ¿no? Vamos a ver la diferencia con el adolescente, ¿eh? Y entonces es donde ellos se hacen cargo. Estas son las consecuencias que estamos viendo ahora en muchas situaciones que se han dado post-pandemia, donde los más pequeños de la casa se están haciendo cargo de sus figuras parentales, ¿vale? Saben, es como que sacrifican su narrativa, su necesidad, por adaptarse a lo que creen que necesitan sus padres y sus madres, ¿vale? Esto, por ejemplo, la situación de separación y divorcio, hay una autora, Emilia Dowling, que hace cuando se le venía a Donosti, de la Tavistock, que ella plantea que se ha encontrado como dos grandes situaciones. Padres y madres que cuando se separan, siguen en conflicto y el niño aprende el discurso que cada uno de los padres necesita escuchar. Entonces, cuando va a casa de la madre, habla el discurso que la madre necesita escuchar, y cuando va a casa del padre, le habla del discurso que el padre quiere escuchar, y la familia de origen de cada uno de ellos. Pero no tiene una construcción propia sobre el divorcio, sino la construcción que tiene está basada en el conflicto que tienen. Y el otro tipo es del prohibido hablar. No se puede hablar del otro padre o de la otra madre. Lo que pasa es que esto no solo en divorcio, esto lo encontramos también, por ejemplo, cuando uno de los padres está sobradamente cansado, estresado, depresión, de baja laboral, en situación de conflicto, con la muerte de un ser querido, una situación de duelo, cuando emocionalmente nos afecta algo que parece que no nos lo podemos permitir, el proteger al hijo no compartiéndolo, en el fondo igual no lo está protegiendo. El saber que algo me pasa le da cierta seguridad aunque le duela. No sé si me explico con esto, pero intentar protegerle como que no pasa nada le confunde. Que es lo que aumenta la ansiedad, ¿vale? Por eso está aumentando muchísimo la ansiedad, porque les hemos vendido que con la pandemia no pasa nada y que todo está controlado, pero sí que pasa porque no salimos de casa. Entonces, esa paradoja confusional es la misma que le metemos en casa si estamos mal como pareja o yo estoy mal porque estoy saturado y le digo que no pasa nada, porque sí que está pasando, ¿de acuerdo? Luego igual nos metemos en ese lío, porque me va a pasar a los adolescentes. Papá, en tu época de muchacho los viejos se escandalizaban de ustedes, puf, decían de todo, qué barbaridad, vestir así, yo no sé a dónde vamos a parar, en mis tiempos no se veían estas cosas. Es increíble, iguales a los viejos de ahora. ¿Viste?
Y eso que en mis tiempos no nos vestíamos como payasos afeminados ni se veían las cosas que se ven hoy, nos jode a todos. Que nos digan que nos hemos hecho ya mayores, por lo menos a mí. Que te digan, que vas muy de moderno y pareces más joven. Pero en el momento que digo, yo en mi época, las chonis, entonces mi hija me mira como... ¿Me explico? No. Pues aparece nuestro amigo Sócrates y nos da dentro la boca. Siglo IV antes de Cristo. Nuestros jóvenes parecen gozar de lujo, son mal educados, desprecian la autoridad, no tienen respeto a los adultos, pierden el tiempo, están prestos a contradecir a sus padres y tiranizar a sus maestros. O sea, no hemos avanzado nada. Estamos en el 22. O sea, Sócrates dirá, ¿para qué escribí yo las cosas si no hacen ni puto caso? Ya os lo dije. O sea, cuarto siglo antes de Cristo, y todavía estamos dando charlas de esto, ¿no? Entonces debemos asumir que es la adolescencia, o sea, que no es tema solo de paternidad o de maternidad, que es adolescencia, y que nosotros lo fuimos, pero nos jode reconocer que ya no lo somos. ¿Vale? Es perfecto. ¿Sabes que tenemos vasos limpios para beber el lavaplatos? Demasiado esfuerzo. O sea, este es el adolescente. O sea, le pesa hasta el cuerpo, le pesa el pelo. No es, tengo sed. O sea, me da igual. O sea, le pesa todo. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad? Que nos llevan años luz con las redes sociales. ¿Vale? Estamos viendo y sabemos que con los últimos estudios que hemos hecho de mapping cerebral, el cerebro de un adolescente, o sea, se pone, quienes seáis un poco de mi generación, su amígdala se pone como los smiles del ácido. O sea, en plan verde, fosforito, fucsia, que revienta. El lóbulo prefrontal, o sea, está deshabitado, es el Sáhara. O sea, ahí no hay nada. Está vacío, no hay nada. O sea, no se estimula, ¿vale? Y la amígdala está en plan, boom, 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 boom. Ahora con el reggaetón hemos avanzado algo, porque metemos letra, aunque no joda, pero hay letra, ¿no? Pero es, ¿qué pasa? Que la cultura del consumo nos lleva años luz, esto lo sabe de sobra. Entonces es mucho más fácil generar una adicción en una emoción que meter un límite o una responsabilidad después de la emoción. Por eso los aitas y las demás vamos por detrás. Pero es una realidad. Vamos por detrás porque no podemos bombardear lo que es el vicio, que es el placer, en lo que es la responsabilidad y es el deber. Por lo tanto, debemos asumir que vamos por detrás. Lo que pasa es que la parte que nos toca es hacer del lóbulo prefrontal. Y antes se hacía del lóbulo prefrontal equivocándose o no. Pero ahora estamos dejando de ser lóbulo prefrontal porque estamos todavía en amígdala también muchos de nosotros. ¿Eh? Todavía hay padres que meten horas aquí con sus hijos. Nah, yo es que con mi hijo jugamos al Fortnite juntos y lo petamos. ¿Vale? Pues está guay que lo petes, pero que tienes trabajo, ¿sabes? ¿No? Es decir, que hay que diferenciar un poco al chaval quién es quién. No, pero es que mi padre es guay porque juega conmigo al Fortnite, que no digo que no. Ojo, porque ahora parece que no hay que jugar al Fortnite. No. Digo cuando eres uno más. ¡Hostia, tío, qué tal matado a tu hijo! Él mide, ¿no? Menos mal que a veces hay, todavía, aunque nos joda el género y el sexo, tiene cierta influencia, aparece la madre como diciendo, a ver, chaval, pero te lo has mirado. O sea, que míratelo, ¿no? Un poco. Esto, inherente, ha aumentado, pero ha aumentado porque los hemos tenido en una jaula dorada. Los hemos estado metidos 2 meses, o sea, 2 años en casa. Pero esto siempre ha sido así, ¿no? Has jugado a béisbol con piedras dentro de casa. ¿Por qué rayos has tenido que hacer algo así? Material genético defectuoso. Respuesta equivocada. O sea, son boca chancla. O sea, no lo pueden evitar. Saben que lo que van a decir va a traer consecuencia, pero es su lengua va más rápida. O sea, el placer de verte mosqueado y el castigo hay cierto placer que nosotros estamos de no quiero castigar y él está, castígame, que me la suda. O sea, si es que a mí me la suda que me castigue. Si es que José Antonio Ríos decía, somos la generación del vas a ver, ¿no? Y el vas a ver es, vas a ver, vas a ver. Y entonces él decía, y el adolescente va a ver, va a ver y no pasa nada. Entonces vuelve. Y entonces va el padre, ¿qué vas a ver? Generación del vas a ver, tú ves y no pasa nada. Y si pasa, aguántame en casa. Yo siempre digo a algunos padres, cuidado con lo que castigas, que luego lo tienes que sufrir tú en casa. Todo el fin de semana castigado, tú con él. ¿Me explico? Es decir, y aguántalo en casa. ¿Por qué se va a meter en la habitación? Va a estar en su habitación, se va al mundo mental, que hay una nothing box ahí, y ahí está en su mundo paralelo de puta madre. Y tú estás en el sofá, mierda puta, ¿qué hago yo en casa metido? Cuidado, ¿vale? Nos gana la impulsividad. Ellos actúan, luego igual piensan. Nosotros pensamos y luego actuamos. Por lo tanto, vamos un punto siempre por detrás. La búsqueda de la propia identidad, ¿no? Le da igual aquí John Lennon, que Buda, Fidel, el payaso, ¿no? Y la madre, en plan, es interesante cómo nuestro hijo está buscando su propia identidad en esta edad, ¿no? ¿Vale? Y el padre, bueno,
parece que tenemos como mucha compañía en casa dependiendo con quién está, ¿no? Continuaba el cómic porque la madre recorta del álbum de fotos una foto de su padre de joven vestido de payaso, ¿vale? Como diciéndole, tú te vestías de payaso también cuando tenías su edad, ¿no? La parte que se nos olvida de cómo el adolescente va cambiando de identidad constantemente, porque basta que tú digas, va, el Putin este es un cabrón, te va a decir, pues no, porque nadie le hace caso por lo que dice, y tú dices, ah, es verdad, pues Putin, bueno, pero también se pasa, por... hostia, ponte de acuerdo. No, es parte de la contraria en lo que tú estés hablando. O sea, si eres de derecha va a ser de izquierda, si no va a ser de izquierda, si no, le da igual. Tiene que haber una parte de confrontación, de pelea, porque si no hay debate, no hay identidad, que esa es la idea de alguna forma, ¿vale? Por eso son gatos que se ven como leones, porque ellos están claros de que son los más guapos, son... Y dicen, va, ahí está, tú igual eres guapillo, pero es que yo soy más guapa que tú, ¿no? A mí se me nota, yo soy más guapa, tú, bueno, resultón, ¿no? Soy guapa, tú la ves y dices, joder, hija, con esas pintas vas a salir. ¿Qué pasa? Estoy guapa, ¿no? ¿No? Se ve en el espejo un león, son los putos amos, tú los ves y dices, pobrecico, ¿dónde vas así, no? ¿Dónde vas así? Limpié mi cuarto, mamá, y lo hice sin que tú me lo dijeras. Bien, eso fue muy amable. Por supuesto, esto no va a ser un hábito o algo así. O sea, ellos no tienen otra cosa que saber lo que necesitamos y nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Entonces ellos saben lo mínimo que tienen que hacer para que nosotros podamos estar contentos. Pero, por lo tanto, saben qué hacer para no tenernos contentos. Y nosotros tenemos muchas cosas para saber qué es lo que ellos necesitan, ¿vale? Estamos más en lo que creemos que tienen que hacer. Por lo tanto, saben hacer mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, ¿de acuerdo? EAE. Un 5, va, 3 5, pero tengo un 7 en Erligio. Bueno, ya, pero es un 7, ¿no? Bueno, pero 3 5, hombre, podrían ser un suspenso, ya, pero son 3 5. Entonces nosotros vamos a ver que, cuidado, que la próxima puede ser suspenso, y dice, no, pero está aprobado. ¿No? Entonces, y debate estéril, no vale para nada. O sea, tira la toalla, es un puto león. Tú estás viendo el gatico, que va, le van a caer 3, él está viendo el león de, son 5, pueden ser 7 en la tercera evaluación. Y está convencido que pueden ser 7, ¿vale? ¿Cuál es el marrón? El marrón es que estas dos realidades están muy distantes. Yo me he vuelto un poco friki con esto de trabajar con adolescentes. Hay una serie, para los que seáis frikis os la recomiendo, Todos estamos muertos. Zombies coreanos. Para que veáis que tengo hobbies así raros. Zombies coreanos. Os voy a hacer un spoiler. Porque me dice uno de los chavales, Íñigo, tienes que ver esta serie, tío. Esto sí que entienden los adolescentes, la tienes que ver. Yo no lo entendía hasta el último capítulo. O sea, que os podéis evitar todo y ver el último capítulo, ¿no? Pero el último capítulo es verdad que sale uno de los chavales, son zombies, hay un virus, entonces o te conviertes en zombies o hay algunos que han sido víctimas de bullying, que es muy curioso, que los que han sido algunos de los víctimas de bullying, en lugar de convertirse en zombies, tienen los poderes de un zombie, pero siendo humano. O sea, fijaros la paradoja, los coreanos están mal la cabeza para inventar esto, ¿eh? O sea, pero fijaros la movida que se montan, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que cuando llega al final del capítulo le dice una de las chicas, dice, bueno, tú eres de las nuestras, y le dice, no. Es como en la vida. Los niños son niños, los adultos son adultos y los adolescentes no son nada. Son algo diferente. Por lo tanto, yo no soy ni zombi ni soy humana. Soy algo diferente, ¿no? Y dice, hostia, el coreano este yo no sé si tiene hijos adolescentes, pero lo ha clavado. Es decir, porque es donde ellos están ahora. Están dejando de creer en el mundo adulto. Están dejando de creer en nosotros. Porque la realidad que les ofrecemos fuera es que es una locura. Es COVID, es guerra, es Siria, es Ucrania. Entonces, para ellos es... un paralelo, que estamos tarados porque nos gusta el reggaetón, pues os habéis visto a vosotros, ¿no? Es decir, el mundo adulto ha perdido todo tipo de seguridad para ellos. Por lo tanto, entran en esa ansiedad que ni son niños ni son adultos, ¿vale? Ni son, de alguna forma, los que ya eran, ni son los que esperamos que vayan a ser. Y es lo que nos hemos encontrado con mayores dificultades ahora, que antes lo ha dicho muy bien Nayara, que nos estamos encontrando muchísimas autolesiones, ¿vale? Pongo lo del bozal porque para ellos la mascarilla es el bozal, como lo hacían algunos de ellos, ¿vale? Es una limitación de lo que es su expresión y el estar encerrados ha sido una forma de aislarles de su grupo social, que en el fondo es su familia. Porque esto es algo que lo vamos a aprender los que somos padres y madres de adolescentes, que su familia empiezan a ser los grupos de iguales. Y a partir de cierta edad cada vez tenemos menos porcentaje de influencia, ¿vale? Somos influencer hasta los 10, 11 años. A partir de ahí ya pasan a ser otros los influencers. ¿Me explico? Y eso es sano. Lo que pasa es que con el COVID es algo que se les ha limitado muchísimo y al final los han encontrado en las redes sociales. Y en las redes sociales han encontrado influencers que tienen yos alternativos y no verdaderos. Y entonces esos yo alternativos que han creado son mucho más interesantes que los reales. Y lo que les pasa a muchos de nuestros hijos o hijas es que cuando han vuelto a la realidad, quienes eran online eran mucho más atractivos que quienes han vuelto al día a día.
Y el día a día vuelve lo analógico, vuelve la cercanía, vuelve el lenguaje, vuelve la conversación. Y no tengo tantos amigos ni tantos likes como los tengo en las redes sociales. Ahora, si de repente me hago un corte en el brazo y lo subo, de repente tengo un montón de likes y de gente que me comenta mi foto. Pero si de repente me he rapado el pelo o he hecho un reto como el del folio blanco o he hecho un reto como el de la canela o lo que fuera, de repente tengo un montón de gente que me sigue. He aprendido que me siguen en función del daño que me hago. Porque cuanto más daño me hago, más atractivo es a lo que me rodea. Por lo tanto, lo que era la amígdala que genera la emoción, porque la amígdala no entiende de bueno o malo, la amígdala solo entiende de emoción. Mientras hay activación emocional, hay adicción a esa emoción. Por lo tanto, va a haber una mayor estimulación. Por eso es más interesante, entre comillas, hacerse cortes y sentirse bien haciéndose cortes que teniendo que tener que asumir hacer la cama, por ejemplo. Que esto sería para otro taller. La obsesión de los padres y las madres para que sus hijos adolescentes hagan la cama, ¿no? Esto entraremos en otro taller, pero yo recomiendo este libro, El cerebro del adolescente, ¿vale? El subtítulo es, lo tenéis todo con el subtítulo, Guía de una madre neurocientífica para educar a adolescentes, ¿vale? Donde ella explica cómo funciona el cerebro del adolescente y lo explica también como madre, que con lo que ha investigado y con lo que ella sabe, cómo entiende luego a su hijo o a su hijo con lo que tiene en casa, ¿vale? El cerebro del adolescente. Vale, ¿qué pasa con la familia? Espero que no suene demasiado. Cuando pongo estas fotos, tiene que ver un poco con la metáfora de algunos adolescentes, como os digo, que están empezando a mostrar mayor sintomatología, sobre todo aumento de autolesiones, sobre todo, y de consumo, de aislamiento, ¿vale? Y de estas malas relaciones tóxicas, de alguna manera. Nosotros los llamamos el cordero vestido de lobo, que no es lo mismo que el lobo vestido de cordero. O sea, en el fondo son lobos que aparentan ser lobos, pero en el fondo son corderos. Y siendo corderos les han hecho daño. Que han sido muchos niños o niñas que han sufrido bullying, ¿vale? Una charla con la que estamos trabajando ahora, la semana pasada nos decía, mira, yo estoy más cerca de si me tiene que pasar y tuviera que elegir, prefiero volver a ser o ser agresora que volver a ser víctima, ¿no? Y sé que está mal, pero si tengo que sobrevivir, creo que volvería a ser, tendría que ser agresora, ¿no? Una situación de bullying terrorífica. Y encima sus padres no le hicieron mucho caso porque creían que era un tema de la edad. 2 años sufriendo bullying. ¿De acuerdo? Entonces, terrorífico. Entonces, ella es lobo cuando viene donde nosotros, una chavala violenta que ha empezado a hacer ciertas conductas de riesgo, etcétera, pero cuando empezamos a trabajar con ella, en el fondo es cordero, pero se ha inventado esta coraza de lobo para disimular el cordero que es, porque si es cordero, la van a crujir, ¿vale? Niños anclados a ciertos legados, ¿vale? Niños con ciertas responsabilidades que son más de adulto que de niños, ¿no? O de adolescentes, cuando te dicen, va, es que parece un mayor cuando habla. Malo. Va, es que mi hijo adolescente ha pasado sin pena ni gloria. Cuidado, o sea, un adolescente que da un poco por saco no es adolescente. Es que no es. O está disimulando y ve a unos padres demasiado agobiados, intenta cubrir sus expectativas, intenta agradarles, intenta... Pero siempre te cabe un poco ahí. Ahora os voy a poner los 3 tipos que yo entiendo de adolescentes, ¿eh? A ver cuáles fuisteis y cuál entendisteis que son vuestros hijos. La mía yo la tengo clara. Mi hermana seguro que también entiende la suya. ¿Vale? Alguna de las frases de esta paradoja que os decía de la sobreprotección, ¿no? Eres lo más importante para mí. Me centro en ti, te hago ver todo lo que te doy, te lo doy todo para que no te pase nada. Te doy tanto que no te dejo ser tú. Nunca llegas a tanto como lo que yo te doy. Sé que es como un Cristo de palabras. Pero en el fondo, cuando yo lo doy todo por un hijo, entenderme, ¿eh? Es una putada. Para un hijo es una putada. Porque no tiene, como que no tiene derecho a fallar. Porque si ha visto que lo hemos dado tanto y soy tanto para mi padre o para mi madre, la única forma que tengo de ser alguien es fallando. Tengo que fracasar, porque si fracaso tengo la oportunidad de ser alguien, pero si quiero ser lo que esperan de mí, puede que nunca sea suficiente. Es como el burro y la zanahoria. Entonces muchos chavales se sienten que nunca es suficiente, que cada vez que hagan algo tiene que ser un poquito más. Y es, ay, todo aprobado, algún notable hijo, ¿no? Todo notable, ay, algún sobresaliente hubiera venido bien, ¿no? Entonces, hombre, has llegado bien a casa, pero si llegaras igual, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Son las familias en las que siempre parece que hay un pero, ¿no? Y como decían las abuelas de antes, lo que viene después del pero es lo importante, ¿vale? Lo que viene antes del pero no vale de mucho. Oye, muy bien, eres el mejor, pero, hostia, cuidado con el pero, que lo que viene después es lo que vale, ¿no? Para ellos, mi interior se tambalea ante cualquier cambio. Necesito la aprobación de los demás. Al final, han aprendido a ser alguien en función de tanto, de ser si yo solo soy reconocido porque hago lo que tú esperas de mí, el día que no sepa qué hacer, no voy a saber quién soy. Y uno de los problemas que nos estamos encontrando con la adolescencia es la identidad, el vacío interno que tienen. No saben quiénes son. Porque siempre han sido o bien por agradar ideales o expectativas o consumiendo resultados. Cuando de repente se encuentran que tienen que crear su identidad de quiénes son, no tienen respuesta. Pero no hablo de los que vienen a consulta.
Yo estoy hablando, por ejemplo, de los que tengo en la universidad, ¿eh? Que cuando hacemos algunas dinámicas que hacemos sobre la propia identidad, muchos de ellos te dicen, es que no sé quién soy, ¿no? Es que yo quién soy. No invertimos en eso. Invertimos en resultados, invertimos en expectativas. Entonces, yo he aprendido a ser lo que esperan de mí. Entonces, elijo serlo o no serlo, pero estoy en lo que esperan de mí. No sé si me explico con esta idea. No estoy tanto en yo qué quiero. No hay esta madurez interna de introspección. Es todo el rato fuera, todo el rato fuera, todo el rato fuera, ¿vale? No lo pueden notar, tengo que disimularlo. Aquí es donde viene la piel de lobo. No soporto ser inferior, si no se darán cuenta que soy débil, debo aparentar que no les necesito. Por lo tanto, protección, debilidad en el interior. Cuanto más resistente, más duro vaya a ser un adolescente, generalmente es más vulnerable va a ser por dentro. Y cuanto más vayamos a hablar con ellos, hablar, no es interrogar, ¿vale? No, es que yo hablo mucho con mi hijo y con mi hija. Le preguntas al hijo y dice, joder, no para de hacerme preguntas, ¿no? Entonces el padre cree que tiene una comunicación que te cagas y el chaval dice, no lo soporto, solo me pregunta cosas, ¿no? Hay que desarrollar esto, el adolescenciano. Na, pis, ps, sin más, no me rayes. Boa, qué rotura, zas, en toda la boca. La última que tengo es no me renta, ¿vale? No me renta. Ahí está, no me renta. A mí con el 5 me vale. Apréndese las capitales. Ahí está, las capitales de Asia. No me renta, ¿para qué? Vale 3 puntos, el resto de examen son 7. Me estudio el resto y saco el cinquillo. Y yo como, o sea, no me renta, ¿no? No me renta. Traducción. Na, me siento débil. Psst, ¿de qué va a servir hablar? Sin más, es que nada va a cambiar, no hay esperanza. No me rayes, no me recuerdes que lo he hecho mal. Bastante tengo, yo ya lo sé. Buah, qué rotura, necesito sentirme mejor que tú. Zas, en toda la boca, tú también te equivocas. No necesito a nadie, me da miedo ser dependiente, porque si vuelvo a confiar en ti, me vas a volver posiblemente a decepcionar o a fallar, ¿vale? Y podemos seguir con todo esto, ¿vale? La traducción del adolescenciano. Nos cuesta muchísimo el poder que hay detrás de esa no comunicación, hay una comunicación tremenda detrás de todo eso. Aquí están mis amigos. Adolescente porco espín. Ni te acerques. Si te acercas, ¡piu! Púa. O sea, déjame a mi pedo. Si me dejas a mi pedo comiendo hierba, estoy a mi pedo. Ahora, si te acercas demasiado, ¡ks! ¿Vale? Ahora, le das la vuelta, todo emoción, todo vulnerabilidad. Otro mamífero adolescente, la mofeta. El adolescente queda asco. ¿Vale? Y me explico. Repelente. O sea, pero consigue ese tufo que es que ni te acercas, que lo ves y dices, ¡puf! Pero consigue, sin hablar, que sientas tú el rechazo. No sé si me explico. Pero se encarga gracias a que no te acerques a él. Experto. Y mi favorito, que por lo menos mi hija es esta, es la llama. Cada vez que habla, escupe. O sea, te acerca. Déjame en paz. O sea, escupe, habla. Da igual la frase que vas a decir, no has acabado de decir la frase y ya está escupiendo, ¿no? Pero los tres mamíferos, por detrás vulnerabilidad. Por detrás, ¿sabes? Quiero ser yo, necesito escupirte, necesito pincharte, necesito darte asco, necesito provocar una emoción en ti que sea de reacción para que yo me pueda defender ante ti y entonces crear mi yo. Pero si yo lo que hay es, no permito esto, lo invado o paso como que no lo veo, no confirmo la identidad porque no hay un otro para gestionar esa identidad. Porque aquí estamos los aitás y las amás. Las defensas, cada vez, en lugar de cambiar de personaje, mejoramos la armadura. ¿Me explico? Cada vez nos vamos haciendo más resistentes y más duros, ¿vale? Me encanta la idea de la presentefilia que leí en un libro que habían hablado, ¿no? El cómo trabajar el aquí y ahora. Yo cuando digo lo de los cerebros, que ya os sonará lo de los famosos tres cerebros, ¿no? El neocórtex que hablábamos, la amígdala del reptiliano, yo los llamo el Borja Mari, el pijo, ¿vale? La máscara y el Rambo, ¿de acuerdo? Entonces el Borja Mari, que es el lóbulo prefrontal, es el... Joder, piénsalo, piénsatelo mejor. ¿Has pensado qué quieres hacer? ¿Seguro que vas a coger esa opción de bachillerato? Oye, ¿y esto tú no has pensado que igual? Oye, ¿y esta amiga tuya que es muy maja? Que no digo que no. Oye, ¿pero has pensado que...? Oye, ¿vale? Ellos están en el Stallone, están en el Rambo, están en el reptiliano de yo tengo que sobrevivir, que se acabe esta conversación cuanto antes. Entonces, generalmente, cuando hablamos, estamos hablando del Borja Mari, del pijo, estamos hablando al Rambo. Y el Rambo no tenga que perder, porque se la suda. Sabe que le van a castigar, sabe que va a salir mal, pero sabe que eso tiene que acabar cuanto antes. Entonces ya acabarás tu discurso. No tenemos nada que hacer. Borja Mari ante Rambo, todas las de perder. ¿Me explico? Entonces los padres, siempre cuando se les olvida que, hostia, vivir el presente. Se nos olvida vivir el presente. ¿Vale? Es decir, estamos tanto en el futuro y en esa angustia de lo que les va a pasar, porque nosotros lo hemos pasado y no queremos que pase en lo que hemos pasado, que lo que hacemos es estar en ese futuro que ellos no están. Ellos están en el presente. Ellos son presentefilia. Quieren vivir el aquí y ahora.
¿Vale? Lo que pasa es que lo que se enfrentan, que era lo que os ponía el anterior, es a la incertofobia. La fobia terrorífica que tenemos a la incertidumbre. Como no sabemos qué va a pasar, les tenemos que preparar para todo aquello que pueda pasar. Pero va a ser imposible que controlemos todo aquello que les va a pasar. Solo van a poder aprender bajo el error y los aciertos, como nos ha pasado a todas y todos los que estamos aquí. Por lo tanto, nos estamos encontrando en los padres y las madres, hemos llegado a tener que escribir esto. O sea, fijaros, el burnout parental. Que siempre hemos hablado del burnout laboral, del queme profesional, ¿no? Lo estamos hablando ya, por fin, en padres y en madres. En ese queme, en esa erosión de las funciones paternas, que al final llegan a, no puedo más con esta historia, ¿no? Me tengo que desprender un poquito de la responsabilidad parental y llegamos a ese punto de, como la, yo uso la metáfora de la enfermera que solo ve una vena que pinchar, que no ve a Rafael o a Laura que va a sacarse sangre, sino que ve una vena. ¿Vale? Entonces, muchas veces los padres y las madres estamos en ese punto de queme profesional, que lo que vemos es un suspenso, que lo que vemos es que no ha hecho la cama, que lo que vemos es que ha llegado tarde. No estamos viendo que detrás nuestro adolescente quizás esté sufriendo por algún motivo. Que lo vemos, pero nos agarramos tanto a lo pragmático, a lo práctico, que estamos viendo esa vena. Y eso es indicador de queme paternal. No sé si me explico un poco con la idea. Por lo tanto, muchas veces representamos comportamientos parentales hostiles y negligentes, pero no por ser ni buenos ni malos, sino por ese queme profesional que nos lleva al acting, nos lleva también a actuar, nos lleva a que el Borjamari desaparece y aparece nuestro Stallone. ¿Me explico? Entonces nos encontramos con dos Rambos en casa, o con tres o con cuatro. ¿De acuerdo? Entonces es un puto Cristo. ¿De acuerdo? Pero es cuando hablamos de que ya no tomo las decisiones desde lo que yo quiero hacer, sino desde lo que ya me sale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos encontrado en la última investigación, que igual a alguno suena o alguna, porque algún colegio de Gasteiz ha colaborado con la investigación. Nos han pegado un zas en toda la boca a los adolescentes, a mí el primero, porque yo también participé en esta investigación, ¿no? Participé como investigador, pero también como Aitá, ¿no? Fijaros, los adolescentes que mejor estaban de salud emocional y física, cuando les preguntábamos a qué relacionaban o qué era lo que más valoraban de sus familias, que estaba relacionado con su bienestar, las comidas familiares. Yo no lo hubiera esperado nunca. Os lo juro. De hecho, a mí me cuesta que mi hija venga a la mesa a comer a veces. Y es comiendo con el móvil. Y acabar de comer para llevarse a la habitación con el móvil. Y corriendo. Yo nunca hubiera pensado que yo... A mí me sorprendió. Y eso que como psicólogo también me sorprendió. Claro, ¿qué era lo que pasaba? Que había un matiz. Eran los adolescentes que comentaban que sus padres sentían que respetaban los temas de conversación en las comidas. ¿Vale? Somos una sociedad puramente gastronómica. Entonces, nos encanta comer, pero nos encanta hablar comiendo. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué tal en el cole? ¿Cuántas has suspendido? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién has ido? Estamos hablando. ¿Cómo que estás hablando? Estás interrogando, perdón. No es hablar. Estamos hablando de lo que yo necesito saber para saber cómo estás tú. Pero realmente no. Claro, yo en cuanto digo esto, la primera cena que llegué a casa digo, me lo voy a aplicar. Le digo a mi hija, ¿qué, Nora? Y ahora enséñame algo que estás viendo. ¿Qué? Digo, ¿cómo lo hago? ¿No? Y agarra a mi hija y dice, mira, mira. Y me saca un vídeo del TikTok de un cerdo vietnamita con un chupete y con dodotis. Mira, ahí está, esto lo está petando. Y yo lo miro y digo, joder, ahora entiendo que a quienes en la comida vamos a quemar, vas a dar negativo los padres y las madres ahora, porque vas a tener que sufrir su acoso. Claro, yo de repente, yo me siento seguro hablando que te ha ido el cole, pero ella se siente genial conmigo en la comida si soy capaz de ver el vídeo conmigo del cerdo vietnamita. Y yo, ¿qué hago yo viendo un cerdo vietnamita en la cena? Está todo el puto día currando a mí, que me las, con un dodotis, pero qué chorrada. Ya, pues los adolescentes que sienten que en las comidas familiares no se hablan de esos temas y tienen un papel que aportan a las familias han sido los chavales, ahora, lo acabamos de publicar, sacaremos la memoria en junio, pero ya son los primeros resultados que nos han dado, que son los que sienten que sus familias son las más funcionales. Y el segundo punto, la resiliencia familiar. Es decir, aquellas familias que tienen la capacidad de amortiguar los efectos de las demandas. Pero lo interesante es que valoran que los cambios es un desafío. O sea, la adolescencia es un desafío, ¿no? El suspenso es un desafío. No sé cómo explicarme con esto, porque sé que suena como muy bonito, pero no lo es, ¿no? Son donde sienten que sus padres y sus madres, en lugar de agobiarse y estresarte por los problemas que llegan a casa, ven que hay trabajo en equipo para superarlos. Pero aquí se caga la leche, porque encima añaden las familias que ponen límites. Los chavales y chavalas que dicen, que sienten que sus padres les ponen límites, que son autoritarios y que les ponen límites, son aquellos chavales que mejor están emocionalmente. Joder, entonces a tomar por saco. Te voy a decir, ¿volvemos a Sócrates o qué hacemos? ¿No? Ahora, la diferencia es que Sócrates no ha hablado de las comidas y las cenas. Igual tenemos un poco de esperanza ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que hay muchos aitas y muchas más que están funcionando bien sin saberlo en este sentido. Son cuatro ejes.
¿vale? Cuatro ejes. Sentirse sentido, ahora me explico. Responder desde lo inesperado, no es nada personal, yo también me equivoco. ¿Vale? Estos cuatro ejes nos están hablando. Sintonizar. Sentirse sentido, esto va a sonar fatal. Y a mí me jode tener que reconocerlo. Porque salud. Porque seguro que algunos han pasado esto de yo no pensaba que le iba a decir esto, me parezco a mi madre. ¿Eh? Yo cuando sea mayor no voy a ser como tú. Y de repente, joder, si esto, esta frase la decía mi madre. Está siendo por mi boca, no me lo estoy creyendo. Esa primera etapa, luego se pasa, ¿eh? Pero ese primer momento jode un poco, ¿no? ¿Ves? Yo siempre tengo una frase de mi madre grabada en la cabeza que dice, ¿pero tú qué me vas a decir si yo te he bañado desnudo de pequeño? Y yo pensando, ¿qué cojones tendrá que ver una cosa con la otra? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? Pero te deja tan humillado que es como decir, ah... Claro, bañarte desnudo es lo más humillante que hay. Ya con eso te conozco. Y te quedas como, ah. No, pero es que luego te jode que encima en muchas cosas acierta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esa parte de sentirse sentido, de sincronizar con el otro sin que te lo diga. Y esto nos pasa en las relaciones de amistades y en las relaciones de pareja, que a veces con una mirada ya sabes dónde está el otro. Esta tontería que a veces hacemos de, ¿qué te pasa? ¿Para qué lo preguntas? O sea, si entras, ves la cara de mala hostia, ves las cejas cruzadas y también preguntas, ¿te pasa algo? O sea, pero eres gilipollas, no preguntes eso. Baja la basura, huye, corre, yo qué sé. Pero no lo preguntes, ¿no? Sintoniza. Y dice, hostia, mal día. Un espacio y hablaremos. ¿Sabes? Es decir, sintoniza. Famosa frase. ¿A qué hora llegaste ayer? O sea, ¿para qué lo preguntas? Si ya lo sabes. O sea, ya sabes. ¿Y el adolescente qué te va a decir? A ver si cuela. Le estás dando la fantasía de poder colarla. O sea, ¿a qué hora llegaste? Y el adolescente te dice, a las 2, a las 3:47. Y te faltan los segundos. ¿Me explico? Es que mi hijo es un mentiroso. Tú le has llevado a ser mentiroso. Cuidado con esto, porque tú ya sabes la verdad. El padre que llega o la madre que llega dice, mira, ayer llegaste tarde. Y tú lo sabes, yo lo sé, hablaremos del castigo. Es que no hay debate. O sea, es que no hay debate. No, vamos a hablar de por qué llegaste tarde. Si es que llegó tarde, ¿qué más da el por qué? Si le preguntas por qué, le dejas fácil decirte, perdí el autobús la noche. Igual no. Igual estaba con la novia, con el novio dándose el lote. ¿Pero qué te va a decir? ¿Estaba con mi pareja dándome el lote? Te va a decir, perdí el bus. O sea, no me preguntes si ha llegado tarde, ¿qué más te da? ¿Vale? Entonces, el sintonizar es el que yo sé. Lo que pasa, tú sabes. Lo que pasa, los dos lo sabemos. No hace falta que tengamos que hablar de ello, siempre verbalmente. Lo intuimos. Es como que estoy en tu mente y desde ahí veo tu realidad. El estar sintonizados. Quienes trabajáis bien con adolescentes, como educadores o educadoras, esto lo notáis enseguida. Gente que conectáis con los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un punto de sintonía. Estás en su frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Tolerar las emociones negativas? Él no es personal. Lo que pasa es que esto, os digo, esto es arquitectura. Luego en tu casa, como ya antes decía Nayara, yo soy todo más de un me cago en. ¿Por qué? Porque a mí se me olvida, ¿no? Yo os lo he dicho antes, ¿no? De la parte, si eres un psicólogo muy famoso, pero en casa eres un psicólogo pésimo, ¿no? Digo, hostia, ¿es personal? No, es que no es personal. Me explico, yo me lo tomo como Íñigo, pero no es hacia Íñigo, es a lo que estoy representando, que en ese momento le estoy frustrando, le estoy capando, le estoy diciendo que no, le estoy diciendo, en el fondo lo que le estoy diciendo es, te jodes. Yo como adulto lo puedo convertir, no, es que pues, tu padre es mejor para tu futuro, es por tu bien, cuando seas mayor lo entenderás, pero a él, a su cerebro, el Stallone, el Rambo, lo que recibe es, te jodes. Y tú estás, no, entiéndeme, encima como padres queremos que nuestros hijos nos entiendan. Te castigo por tu bien, ¿cómo? Claro, eso al Stallone le dice, te ametrallo, ¿cómo que me castigas por mi bien? O sea, y el Borja Mari está, te castigo por tu bien, hijo. En serio, no me obligues a castigarte, perdón, no lo hagas. Rambo no entiende de esto. Y nosotros estamos ahí, ¿vale? No es personal. Que tu hijo te diga que eres mal padre, que te está diciendo que la estás cagando, que no le entiendes, que eres el peor. Casualmente, cada padre somos el peor de la cuadrilla. Ahora, cuando hablamos entre nosotros, pues hacemos un grupo de los peores padres. Ah, pues para mi hijo habla muy bien de ti, ¿no? Y el mío de ti. No, pero es que el mío de mí no. ¿Me explico? Es decir, ¿pero por qué? Porque no es personal. Y muchas veces entramos en ¿qué me has llamado? ¿Qué me has dicho? Es una falta de respeto. Sí, lo es cierto. Pero en ese momento tú ya estás en Stallone. Si estás en Stallone no va a ser nada positivo de ahí. ¿Hay que dejar que ocurra? No, no hay que dejar que ocurra. Pero igual no es el momento donde lo tenemos que solucionar. ¿Vale? Responder desde lo inesperado. Debemos reciclar. O sea, si nos sorprendemos a un adolescente, estamos jodidos, ¿vale? Somos muy predecibles los adultos. Tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no? Había un chiste muy malo que decía, mamá, papá, ¿tiene cuernos? Y dice, no sé, hijo, ¿tiene tantas cosas en la cabeza? ¿No? Dice, pues igual, tenemos tantas cosas en la cabeza que nosotros estamos en nuestro mundo, pero ellos no. Entonces nosotros de repente, para cuando pasa a hablar, dice, ¿qué, castigado, no? O sea, ya se autocastigan.
¿No? Y ahí está, ya ha llegado tarde, mira, que no salgo el sábado. No, pues se ha programado el plan para no salir el sábado, le viene bien no salir el sábado, se autocastiga el sábado. Y tú, hostia, qué bien, se autocastiga el sábado, tiene conciencia, que va, le viene puta madre porque el sábado igual no había plan. ¿Vale? Pero se autocastiga. Somos súper predecibles, ¿vale? Erickson, que era un hipnoterapeuta por los años 50, le llamaba esto ilusión de alternativas, ¿no? Y él siempre decía que a sus hijos les decía, ¿qué prefieres que te castigue, ahora o dentro de un rato? ¿No? Entonces dices, hombre, parece que das la sensación de que el otro elige, pero en el fondo está castigado. Solo le haces creer cuándo, pero en el fondo está castigado, ¿no? Es decir, entonces, cuando planteamos de esta idea de hay que sorprender un poquito, tenemos que romper este esquema de... Yo siempre suelo decir que un adolescente castigado con todo es como un jabalí herido. O sea, tiene que salir por algún lado. O sea, su amiga la está pidiendo cortisol a tope y está con hormonas del estrés a tope. Y vas tú y lo encierras en casa, en la habitación. O sea, pues que puedes romper paredes, puedes romper... Es como un jabalí herido en un maletero de un coche. ¿Vale? Entonces, hay que buscar una salida y a veces perder una batalla es ganar otras que vienen más adelante. Y entramos en esta parte de orgullo de lo que creemos que es la autoridad mal interpretada desde mi punto de vista. ¿Vale? Y reparar. Yo muchas veces digo, prefiero equivocarme y pedir perdón o disculparme con mi hijo o con mi hija que por querer hacerlo bien no darle el ejemplo que yo me puedo equivocar. Las figuras de autoridad tenemos que demostrar que somos erróneas, que somos erráticas, que nos equivocamos, porque entonces damos margen de mejora. Cuando somos padres o madres perfectos y lo queremos hacer todo perfectos, y soy tu padre, soy tu mejor amigo, soy tu aliado, soy no sé qué, lo soy todo para ti. ¿Él qué va a ser? Está todo cogido. Entonces, como padres y como madres tenemos que fracasar en algo, lo tenemos que hacer mal en algo, porque si lo hacemos mal estamos dando la posibilidad de que él puede mejorar y también puede decir, yo también me puedo equivocar. Si mi padre y mi madre se equivocan, yo también puedo equivocarme. ¿Vale? Ahora, es importante el reparar, ¿de acuerdo? Es decir, el ofrecerles, mira, me habré equivocado, pero en ese momento hice lo que me salió. Mala suerte, hijo, a veces ocurre así, pero es lo que hay. Estás castigado, no lo puedo cambiar. Me equivoqué, te hablé mal, te grité, sí, pero es lo que me salió. Me sentí así. Y ya está. O sea, no es, ah, por mi culpa, mi gran culpa. No, no, es lo que hay. O sea, ¿vale? Sirenas de alarma. Confirmar sospechas. Era lo que os decía, ¿no? El momento que estamos en este modo de, ¿a qué hora llegaste? ¿Vale? Hay unos americanos de Palo Alto que ellos hablan de diferentes problemas, ¿no? Dicen que los problemas son una mala solución a dificultades que tenemos, ¿no? O sea, a todos se nos puede... Todos tenemos problemas de insomnio, ¿no? Y te metes a la cama y lo primero que te dices es, me tengo que dormir. Pues suerte, ¿vale? Hostia, me tengo que dormir, ya son las 12, mañana me levanto a las 7. Joder, venga, duérmete ya, como que, venga, duérmete ya, no, ya, no, no, no. Y todavía, duérmete, las ovejas, putas ovejas que las inventó. Lee, voy a leer. Pongo la tele y no me duermo. Claro, es que la tele no es para dormir, ni la lee. Cuando no quieres dormirte, te duermes. Pero cuando te provocas dormirte es cuando no te duermes, ¿no? Ellos hablaban que con adolescentes pasa mucho esto. Confirmar sospechas mediante la autodefensa. ¿Has fumado? No, eso dice todo el mundo que fuma. Claro, ¿qué opción tienes con la pregunta? Es que en el fondo, sí, he fumado. Ah, lo sabía. No, no he fumado. Ah, eso dicen todos los que fuman. En el fondo, muchas veces les llevamos a preguntas que estamos confirmando lo que nosotros ya sabemos de alguna manera. Por lo tanto, es un gato encerrado. ¿Ellos qué hacen? Inventar, mentir. ¿Por qué? Porque es más divertido eso que decirte la verdad. Incluso ya, cuando ya no termino de decir la verdad, es que ya hemos pasado el límite de la autoridad. Porque no tienen miedo a eso de vas a ver. El segundo, la expectativa de bienestar. Yo creo que no está de moda el sufrimiento. Y me explico, ¿eh? Esto no significa que tenemos que, venga, ahora te voy a putear y te voy a sufrir, ¿no? Te voy a hacer sufrir, no. Pero no está de moda el sufrimiento paterno o materno, no tanto de nuestros hijos. Parece que no toleramos nosotros el sentirnos malos padres o malas madres. Como que no toleramos el sufrimiento del otro, pero en el fondo es porque nosotros estamos sufriendo con él. A ver cómo me explico con esto. ¿Os acordáis del el anuncio aquel de la pizza? Que no sé si era de Tarradellas o de cuál, no me acuerdo cuál era. El de la hija que le deja al novio y hace un comentario el padre y empieza a llorar otra vez la hija. Y el padre se queda como, hostia, ¿qué he dicho? ¿No? ¿Qué he dicho? La expectativa de bienestar. Es decir, ese padre no tolera a esa hija estar mal. Como no tolera que su hija esté mal, intenta protegerla para que no esté mal. Pero es que igual le toca estar mal, ¿vale? Aquí el género y el machismo ha hecho también mucho en los hombres, mucha mella. Yo le llamo el síndrome MacGyver, que lo tengo que cambiar en la universidad porque nadie sabe quién es MacGyver. Aquí tengo la esperanza que todavía se sabe quién es MacGyver, ¿no? Claro, digo, MacGyver, me miran con una cara como... Y digo, actualízate, ¿no? Ahora le digo, navaja suiza, y dicen, ah, sí, navaja suiza. Vale, lo mismo, ¿no? Aquí a los hombres se nos ha educado en esto. Llega tu pareja a casa y te dice, va, estoy mal en el curro, el jefe me ha puteado, me ha cambiado los horarios. Respuesta que no sale. ¿Y por qué no dejas ese curro? Mándale a tomar por culo. Pues igual le doy dos hostias. Va, si lo pillo, que no lo pille yo en la calle. ¿Y a ti quién te manda a meterte en nada?
sea, estoy compartiendo cómo estoy. No, pero parece que lo tenemos que solucionar, porque si no lo solucionamos no somos eficaces. Parece que el escuchar no es suficiente. Pero con los hijos y las hijas nos pasa lo mismo. Termina a contar una movida y enseguida nos sale ya, oye, pero cuidado, oye, pero ya hiciste, oye, ya se habla con... Enseguida nos sale la parte pragmática de solucionarlo. ¿Para qué nos van a contar? Si lo que nos van a contar nos va a poner en modo MacGyver a solucionarlo. No quieren que le solucionemos los problemas. Quieren compartir los problemas con nosotros sin que nos escandalicemos. Si nos escandalizamos y lo vamos a solucionar, ya no les abrimos como alguien que lo vaya a escuchar. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nos pasa muchas veces en la pareja, nos pasa muchas veces también con los hijos, en este punto de la expectativa del bienestar. ¿Vale? Y resultistas. Ya cuando usamos el me, que yo soy el primero, ya habéis visto antes, me ha salido Choni. Me, propiedad. ¿No? Me ha suspendido 5. ¿Cómo? ¿Cómo te ha suspendido 5? Ahora, todos los que tengas aquí, por lo menos hijos adolescentes, hemos vuelto a hacerla eso. Claro, yo como vengo de GB, las tengo más putas, ¿no? Pero yo ahora estoy haciendo otra vez la ESO con mi hija. O sea, yo me veo estudiando las capitales de Asia, cuando decía, yo me hacía chuletas ya con esa edad. Y yo a mi hija diciéndole, las tienes que estudiar. Digo, hostia, estoy yo atrapado en aquello que yo no hacía. ¿Vale? Que yo todavía me acuerdo que mi hermana me echó la bronca, sería quinto EGB, sexto, que había falsificado la firma de mi padre. Y yo decía a mi padre, ahí está, ¿qué firma más guay tienes? ¿Me puedes poner aquí unos ejemplos? Y el pobre mi padre, ¡ay! Te acordarás, ¿no? ¡Ay! Pues ya te firmo, ya te firmo. Y yo llegué con las notas firmadas a los curas, que a los curas no eran gilipollas, y hasta que llamaron a casa y una bronca que te cae. Y mi hermana me decía, ¿pero para qué falsifica la firma si tienes como aprobados, ¿no? Entonces, el resultado. Y yo ahora me veo con mi hija que no, que tiene que aprobar, ¿no? Si no aprueba es que no ha estudiado. Pero también nos pasa como adultos, ¿eh? O sea, si no tengo éxito en lo que hago es que lo que he hecho no ha funcionado. Entonces, como padres y como madres, nos pasa muchas veces que estamos con nuestro hijo estudiando y si nuestro hijo suspende, nos ha suspendido. No, no, es que no nos ha suspendido. Y puede que haya estudiado. Pero parece que si no ha aprobado, no ha merecido o no ha valido de la pena todo el esfuerzo de haber estudiado. No evaluamos ya el proceso, evaluamos el resultado. Entonces, si nuestro hijo está mal y de repente nuestro hijo fuma, es que algo hemos hecho mal, ¿no? Cuidado. Igual está experimentando, ¿qué es eso? El tema es cómo lo acompañamos en ese proceso de que fuma. No si fuma o no fuma. No sé si me explico con la idea. Entonces, estamos todo el rato en el resultado. Entonces, para ellos, al final, han aprendido que solo les interesamos, si aprueban, si se portan bien, si tienen buena conducta. Entonces, se sienten solo valorados en función de los resultados de su conducta o de su comportamiento. Por lo tanto, se sienten no vistos, no sincronizados, que es lo que decíamos antes. Por lo tanto, padres ajo. ¿Vale? Yo digo que hay dos tipos, o padres ajo o padres cebolla. Yo prefiero ser padre ajo. Me repito. Cebolla, dan ganas de llorar. ¿Me explico? O sea, al final vas dando pena, casi en lo que le estás diciendo al hijo, casi pidiéndole de rodillas, porfa, haz la cama. Mira, haz la cama, vete a la mierda, y tal, que va a hacer la cama. ¿No? El tiempo, que no hemos hablado de eso, el espacio temporal para ellos es diferente. El ya voy... Son 20 minutos de los nuestros. O sea, a la cama, ya voy. O sea, el ya voy para ti es un minuto, dos. La cena está lista, ya voy. 20 minutos, aparece por la cocina. Que ya estoy aquí, si te acabo de decir que ya venía. O sea, hace 20 minutos. Entonces yo creo que hay gusanos del tiempo que les absorben un rato, desaparecen y vuelven a la realidad a los 20 minutos, ¿no? Ajo. Freud, que a muchos os sonará. ¿Vale? No es muy positiva su... Pero fijaros la cita, a mí me encanta. Yo la tengo siempre en la consulta. Hagamos lo que hagamos con nuestros hijos, siempre fracasaremos. Claro, esto es psicoanálisis, es deprimente, todo es negativo. Pero hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. No debemos olvidar que si no hacemos nada es peor. Esa es la clave para mí. ¿Vale? Es decir, los padres y las madres que no hacemos nada en ese burnout parental es donde entendemos que nuestros hijos nos están poniendo a prueba. Está siendo mofeta, pero para ver si eres capaz de aguantar en su modo más asqueroso. Porque si eres capaz de aguantar en su modo más asqueroso, le estás demostrando que alguien es capaz de estar en su peor versión. ¿Me explico? ¿Vale? Pero si no hacemos nada y desistimos, les hacemos creer que no es tan auténtico nuestro cariño, que no es tan incondicional nuestro amor, de alguna manera. Criamos a nuestros hijos como lo somos en el fondo de nosotros mismos, y no con recetas. O sea, es que no hay libros, ¿eh? Íñigo, bibliografía, libros, si hacemos lo que podemos. Y yo soy el primero que llego a casa e improviso. O sea, llego y veo la habitación como está, que parece eso, pues eso, pues el estercolero, y de repente digo, hostia, que no se entre nadie con las charlas que doy, que está así la habitación de mi hija. Miro para otro lado y pienso, está creando su identidad. A ver si así cuelo y me autoprotejo. Claro, coño. ¿Vale? No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya más o menos, pero os quería poner, aparte de la cita de Freud, a ver qué tipo de padre o de madre sois. Es un test muy elaborado este, es muy complicado, ¿eh? Que espero que os suene.
¿Sois perros o gatos? Oh, it's okay. Come on. Simon will show you. See? Oh. See? Simon, go show her again. Go show her. Y mis dos maestros de la paternidad. Padres o gatos, perros o gatos, hay que estar. Da igual el estilo, no hay un estilo ni mejor ni peor, es estar. Y cada uno tiene su estilo. Y por eso viene el dicho de padres gatos, ¿no? Hijos michinos, de alguna manera, ¿no? Colombo, hay que sorprenderles. O sea, no puede ser. Prefiero hacerme el tonto y parecer tonto. Y desde ser tonto, me coloco donde creo que te puede sorprender. O si voy de Rambo, me van a caer por todos los lados. Y Darth Vader, o sea, el lado oscuro, o sea, todos hemos sido adolescentes, todos lo hemos pillado, todos sabemos un poco nuestro lado oscuro y parece que negamos esa parte, cuando esa parte es la que realmente nos puede alimentar, no para protegerles de lo que nos ha pasado, sino para entender por lo que están pasando de alguna manera, ¿vale? Y que la fuerza nos acompañe. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Es que ricasco. Lo siento ya. Sí. Ay. ¿No te has planteado hacer monólogos? Yo lo veo, ¿eh? Igual dejo la monólogos con Íñigo, ¿no? ¿Eh? Igual dejo la psicología. Jope, pues no sé, ¿eh? Dale una vueltica. Bueno, orain zurea da, bueno, suena da hitza, nahi izan ezkero Íñigo hori galderak egin aldizkizue. ¿Va a haber gente con micrófonos? Así que levantáis la mano en el momento que queráis y tenéis las tarjetitas, que también podéis levantar la mano y dárselas a las personas que están en la sala para que nos las trasladen y poder trasladárselas a Íñigo, ¿vale? Por cierto, que tu sobrina se la ha pasado chipirón. Yo la he visto reírse. O sea que, vamos. Yo creo que se habrá identificado en alguna cosilla. Yo creo lo de los 20 minutos, ¿verdad? Lo del tiempo relativo, esto, por ejemplo, ahí yo he visto que ha habido algo que le ha tocado. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la sala? Empiezo por preguntar. Yo tengo muchas, pero cuesta un poquito romper el hielo, así que voy yo. A mí, bueno, tengo como esto, más lo que había traído, más todo lo que he ido apuntando, porque me ha encantado. Hay una cuestión que me ha surgido cuando te estaba escuchando del perfeccionismo en el ser padre, ¿no? Y cuando te escuchaba ahora al final decir un poco, ¿no? Bueno, si yo a veces llego a casa y lo hago como buenamente pueda. Y también me venía como esa mirada compasiva hacia uno y a una misma, ¿no? Que me parece que es muy necesaria y que también en esa manera estamos enseñando a ser a nuestros hijos e hijas, ¿no? Compasivos con ellos mismos. Evidentemente, dotarse de herramientas, y yo creo que la gente que está aquí es activa, está comprometida, y lo decía yo antes, es gente que está en el top de todo esto, pero quizá a veces también tener esa mirada de
de que esto es un aprendizaje, ¿no? Y que es un camino para seguir aprendiendo y no sacar el látigo, ¿no? No sé cómo lo ves. Había un autor, Winnicott, que él ha hablado de un concepto que a mí me apasiona, que es la madre suficientemente buena. ¿No? Él lo explicaba mejor que yo, pero yo pongo un ejemplo. Imagínate que te van a operar de un grano en el culo, una fístula. Así, por poner algo, ¿no? Porque tiene su sentido. No es nada vale. grave, pero te tienen que operar. Vale. Y te ponen anestesia, pero anestesia es la epidural, porque es una operación que no da falta anestesia total, ¿no? Te funciona bien el oído. Y según se está durmiendo todo, que empiezas a notar así, oye, esto está duro, esto, ay, no siento las piernas, oh, qué bien, tal, ¿no? Y de repente escuchas, aquí hay que operar a alguien. Te funciona la vista, miras y ves a uno que viene haciendo un poco así, unas curvicas, un poco, ¿no? Con los pies así, ¿no? Sí, ¿no? Con los pies de puntillas un poquito. Te funciona el olfato. De medio lado. Y según se acerca, dices, hostia, Pacharán. Hostia, te funciona el olfato, la vista, el oído, dices, hostia, ¿por dónde hay que cortar? ¡Uy, qué culito más mono! ¿Qué haces? Tienes dormida justo la parte del cuerpo que necesitas para correr. Te tiras de la camilla. El síndrome Rambo otra vez, ¿no? Arrastras. Eso es lo que le pasa al bebé. El bebé cuando tiene dolor, cuando puede tener los cólicos, cuando puede tener... tiene los sentidos para percibir, pero no sabe interpretar bien de lo que está pasando. Si aparece la mamá o aparece la ita y aparece gritando... o no aparece, o unas veces aparece gritando y otras aparece luego compensando. Si ese cirujano aparece de maneras que no contiene la emoción, no tanto solucionar el problema, el bebé acaba aprendiendo que hay incertidumbre. Y lo único que decía que la madre suficientemente buena es la madre o el padre que recicla la emoción. Es decir, que cuando tú coges el bebé y te lo llevas al corazón, si el bebé siente que el corazón late a un ritmo más o menos normal, le recicla la emoción negativa. El aita o la mamá absorbe esa emoción y la devuelve con cierta tranquilidad, ¿no? Claro, si el bebé lo que percibe es que ese corazón va a 200, hay algo que es mucho más grave de lo que realmente puede percibir. Entonces, cuando ya son adolescentes, el hecho de que nosotros entremos y mira, que sea lo que tenga que ser, pero transmitimos esa naturalidad incluso en el fracaso, en el hacerlo mal, somos suficientemente buenos. El hacer creer que nos equivocamos, el hacer creer que todo es perfecto, el hacer creer que no me importa, el hacerte creer... Ahora con un padre lleva sin hablarle a una hija 3 semanas. Y él está orgulloso porque dice que él no va a ceder. 3 semanas, ¿no? La madre está en el medio, de casco azul. Eso es estalón contra estalón, ¿no? Estalón con estalón. Yeah. Entonces, no es suficientemente bueno. No sé si me explico. Yeah. Ser suficientemente bueno significa equivocarnos. Estoy haciendo lo mejor que puedo desde mí, pero mi intención no es hacerte daño. No sé si me explico. Sí. Por lo tanto, les estamos dando un ejemplo que el día de mañana es más fácil que eso les pueda servir de algo que en otro estalone. Uh-huh. Suficientemente bueno. En el confinamiento... decía yo al principio y luego has andado un poco, ¿no?, en cómo afecta, por ejemplo, a la gente más adolescente, pero también quiero poner en valor, porque lo comentábamos cuando estábamos preparando esto, que hay muchas familias que han aprovechado esos confinamientos y se han reforzado mucho y vamos a decir que le han sacado partido, ¿no, Iñigo? Y ya has visto a gente que, me ponías ejemplos concretos, ¿no?, de casos en los que el sistema se ha fortalecido. Además te hablaba de esta madre que, por ejemplo... llevaban como casi 2 años con problemas escolares en el colegio, con muchos problemas de comportamiento del chaval. Y en la pandemia, la madre se dio cuenta que le pasaba algo a su hijo. Porque ella es la que empezó a ver en su casa cómo se portaba a su hijo a la hora de tener que estudiar, a la hora de estar con los libros, a la hora de... Y es donde llamaron a un profesional, se pusieron en contacto y pusieron, entre comillas, ¿no? Pero bueno, un diagnóstico de déficit de atención, ¿no? Pero la madre decía que no era tanto que le hubieran puesto el diagnóstico a su hijo, sino que ella por fin había podido ver a su hijo de una manera que antes no lo podía ver. Y que ella se había sensibilizado con el malestar de su hijo, no tanto desde la oposición, sino que les había fortalecido como familia el poder ver lo que le estaba pasando a su hijo, ¿no? Entonces, el hecho de que hayamos estado mucho más tiempo juntos no es el tiempo que hemos pasado, sino las familias que han utilizado bien ese tiempo, que han respetado la autonomía, pero a la vez el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y hay familias que han sido muy fortalecidas con la pandemia. A nivel individual, no. Porque yo creo que la pandemia nos ha afectado a todo el mundo a nivel individual. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero hay familias que se han fortalecido encontrándose maneras que el ritmo del día a día no nos permitían. Yo me pongo a pensar, imagínate mis hijos. Yo estoy todo el día viajando, dando charlas para aquí y para allá. Mis hijos, los pequeños, que tienen 3 años y medio, se han pasado 2 años conmigo en casa casi 24 horas. Primeros años de vida. Si no llegase por la pandemia, yo les estoy muy agradecido, por ejemplo, en mi caso, a la pandemia en ese sentido, ¿no? Hablabas de esta familia que ha pedido ayuda.
No sé si hay, supongo que es difícil, ¿no? Pero frente a unos primeros signos de ver que algo le puede estar pasando a un chiqui o a un adolescente, ¿cuándo saber si yo lo puedo gestionar y cuándo saber si igual tengo que llamar a la puerta a un profesional, por ejemplo, y pedir asistencia técnica? Yo creo que lo difícil es buscar ese punto entre la psicopatología, ¿vale? Que ya es un diagnóstico y es un dolor ya muy severo que afecta a todas las áreas de la vida cotidiana, por así decirlo, y el malestar emocional. Yo creo que cada vez el recurrir a profesionales es más un tema de ayuda emocional. Lo que pasa es que todavía tenemos mucho que hacer por la figura del psicólogo o la psicóloga en nuestro país, ¿vale? Porque sigue estando asociado a estoy loco, a la enfermedad mental, a depender. No nos cuesta nada ir al médico de cabecera, no nos cuesta nada tomar algo para el dolor de cabeza, pero nos cuesta mucho tener que decir que voy a un profesional, a un psicólogo. A un loquero. A un loquero, ¿no? Como dicen muchos chavales, yo les vacilo cuando entran, digo, hola, ¿qué tal? Y dicen, bueno, yo soy el loquero, ¿tú? Me encanta. ¿No? Sí. Y me acuerdo de una madre que además entró y dice, mira, es que, además me lo dijo así, porque esto también en las familias os hacemos muchísimo daño en la psicología, porque toda la terminología la domináis ya de la leche. O sea, ahora casi todos los padres sabéis lo que es la resiliencia, sabéis lo que es el apego, sabéis lo que es el cerebro triuno, sabéis la leche. Pero antes, yo me acuerdo que me vino una madre diciéndome que, pero me lo respetó así, vengo, es que mi hijo tiene complejo de Edipo. Y le digo, tú diagnosticado, ¿no, señora? Sí, sí, tiene complejo de Edipo y le digo, yo tengo complejo de calvo. Entonces, tu hijo y yo nos vamos a llevar bien, ¿no? por la etiqueta diagnóstica, ¿no? Tenemos mucho que mejorar los loqueros, tío. Porque todavía estamos con esta idea de loquero, para gente loca, y no tiene pero nada que los ver. Loqueros o la sociedad que todavía ve que hay ahí un estigma o miedo o lo que decías al principio de la charla, ¿no? Quizá lo de cuando hablabas de los padres y madres, los oitas y amas de los compañeros de la guerra de tus sí, hijos, sí. ¿No? Que, sí, sí. Que se quitan el dodo y hablan tres idiomas, ¿no? Asumir, y yo creo que hay una parte de sentir tu propia vulnerabilidad, claro, que, claro. Ostras, esto se me está yendo, o esto no lo estoy sabiendo hacer, ¿no? Y que encima no es que lo estés haciendo mal, por eso yo antes no decía ni bueno ni malo, yeah. Sino tenemos hijos, joder, somos mamíferos, y esto se nos olvida. Sí. Tienes una camada de perricos, y es que ves a uno que está encima de los otros, subiéndose por otros, que está mamando todo el día, y otro que está en una esquina solo, y que le tienes que ayudar a que mame. Los siete son de la misma madre y del mismo padre, yeah. Porque son tan diferentes. En los tres primeros días de vida, ya. Hay un punto que es el temperamento y somos mamíferos. Entonces, con lo que venimos y lo que aprendemos. Claro, y tenemos hijos que entran en la adolescencia y entran, pero como un obús. Entran y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo mal como padre? ¿Tengo que buscar un profesional porque lo estoy haciendo mal como padre o madre? Es que igual no significa, sino que estás dentro del bosque. Y a veces que haya alguien fuera del bosque, no te va a decir nada que no sepas. Pero el poder ayudarte a ver que lo que se ve desde fuera te puede ayudar a entender mejor lo que pasa dentro. No cambiarlo. Porque es muy difícil cambiarlo. Muchas veces yo digo, ir al psicólogo o al terapeuta, cuando es un tema de adolescencia, por ejemplo, es que alguien te acompaña, que transite. Había una expresión que decía que los hijos son como la luna, que cuando nacen se van haciendo luna llena y te dan luz, te hipnotizan, es tu energía, es maravillosa, te dan ganas de abrazarla. Pero según van entrando en la adolescencia, van entrando en luna nueva. O sea, desaparece. ¿Dónde está la luna? Va menguando aquello, ¿no? Mi hijo no está. O sea, esa voz no es de mi hijo. Ese bigote no es de mi hijo, ¿no? ¿No? Quiero un colacao. Y tú dices, ¿dónde está el niño aquel que había? Es que señor ha entrado en la cocina. Abre la habitación y huele y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, en 5 meses. ¿Quién ¿no? ha muerto? Pero luego vuelve la luna ya llena y ya no es la misma, es otra luna diferente, ¿no? Pero vuelve ese reencuentro con tu hijo, con tu hija. Y hay que transitar ese periodo, ¿no? Poder pedir ayuda, que alguien te ayude a transitar. Yo creo que hay que trabajar más con los aitas y con las amas, muchas veces, para ayudarles a transitar, que trabajar muchas veces con ellos. Uh-huh. Ellos, pues eso, te vienen a visitar. Uh-huh. Yo siempre digo que viene algún adolescente visitante. Bueno, vengo hoy por mis padres, ¿eh? Vengo a hacerte el favor. No, viene como, te perdono la vida. Vengo hoy, pero para perdonarte la vida. Mira a ver cómo vas trabajando con ellos a través de mí, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Vengo hoy, luego viene el secuestrado, ¿no? Que viene, que tiene un precio para liberarle, que es que si no te castigamos y si no sin paga, entonces vienen secuestrados. Entonces paga el secuestro viniendo a terapia, ¿no? Y tienes a los padres fuera, de guardaespaldas, que lo traen secuestrado, lo entregan, ¿no? Hay que trabajar con los aitas. ¿Qué porcentaje de, no sé si, bueno, cuantificar esto será fácil, pero de las, digamos, casos que te llegan a ti a consulta de chavales, chavalas, de adolescentes, digamos que lo que están manifestando son temas que están en el sistema, que vienen de sus padres y sus madres? Hay un porcentaje alto. Sobre todo los padres que yo digo, los padres y las madres ITV,
que son los que vienen, te dejan el coche y te dicen... Arréglamelo. A ver si me lo apañas, que es que me, que es que me ha suspendido 5 y no sé qué hacer con él. Y ves ahí al coche y me acuerdo con un padre también que tuvo la mala suerte que era un ya, bueno, ya me veis, hoy me he puesto camisa, que eso es bastante raro, pero bueno, hoy me he puesto camisa, ¿no? Pero realmente yo a veces estoy pues pirata, las chanclas o camiseta, yo qué sé, ¿no? Pues, cómodo. Creo mucho en la autenticidad para hacer terapia, ¿no? Y el padre, justo ejecutivo, con la corbata, tal, el chaval, o sea, el ¿qué dices? ¿Foto de rapero? Rapero. O sea, no se veía pantalón por debajo de las rodillas porque estaba sentado. Pero así sentado, todo tirado, esto que pesa 200 kilos su cuerpo, ¿no? Sí. Y me mira el padre y dice, ¿el doctor Ochoa? Me mira, el doctor Ochoa. ¿No ha llegado todavía? Y tú... Lo miro y le digo, yo, Íñigo. Y me dice, bueno, aquí te lo dejo. Mirándome como, a ver si puedes hacer algo, ¿no? Y le miro al chaval, le miro al padre y digo, mira, es que esto no es la ITV. Aquí a quien miramos es a quien conduce el coche. O sea, si no te importa pasar tú, y le digo al chaval, ¿le puedes esperar aquí a tu padre a que salga, por favor? Me mira el chaval como... Ya me lo gané, ¿no? Ya me lo gané. Me miró como... Vale, vale. Y el padre como... Venía a echarse el café y a dejar al hijo, ¿no? No, aquí miramos a quien conduce el coche. Si no te importa pasar... Hay un porcentaje alto de chavales que muchas veces tiene que ver con cosas que ocurren en casa, sí. Yo creo que sí. Tenemos ya las primeras tarjeticas. Antes de ir a las primeras tarjeticas, venga, y en relación con algo que decías de cómo acompañar con el tema de los adolescentes que mencionabas antes, me encantaba cuando estábamos hablando para preparar esto que me decías, el verbo que acompaña, digamos, a cada edad de nuestros hijos e hijas. Y me decías, educar, acompañar y compartir. Yo no sé si esto está muy claro a veces también, y precisamente por esto que hablabas del jugar al Fortnite con, ¿no? También. Que hay que hacerlo, ¿eh? Que sí. Pero acompañas. Eso. Así acompañas. Al chiqui se le educa, al adolescente se le acompaña, al adulto, o sea, se le acompaña y al adulto con el adulto se comparte. Exacto. Yo creo que con los chiquis es donde estamos para educar. Y ahí sí que tenemos que educar. Por eso yo creo que los primeros años son súper importantes en esa parte de educación, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando, y lo hablamos, ¿no? Cuando igual me encuentro con niños o niñas de 9 o 10 años que duermen con sus iPads, ¿no? No me preocupa tanto que duerman con sus iPads. Lo que me preocupa es que los iPads necesitan que esos niños duerman con ellos. Sí, no, cuando el colecho es a los 10... Ay. Pero es que ya no es colecho, es que es una madre o un padre que necesita tener a un hijo en la cama, ¿sabes? Y hay madres y padres que al final te lo reconocen, que te dicen, no, es que a mí me hace compañía y yo si no me siento muy solo, muy sola. No estás educando a ese niño, estás absorbiendo a ese niño para tu necesidad. Te estás nutriendo de él, por lo tanto, él no es el que está recibiendo la nutrición emocional. Por lo tanto, ahí no estás educando. Y es lo que hablabas un poco, que ahí lleva la dinámica de que el niño o niña va a intentar compensarte y ahí ya se ha liado pajaraca. Y la adolescencia... El sistema a tomar... Se va a romper. Espárragos, ¿no? Eso es. Y por eso decimos que la adolescencia se acompaña, se ayuda al otro a transitarla, se acompaña, pero ya no estamos casi para educar en la adolescencia. La adolescente ya sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que tú quieres y lo que no. Pero está transitando esa etapa y nosotros tenemos que acompañar. Y tiene otras referencias. Si yo entro como amigo a salir con él de farra o a jugar con él al Fortnite, no está mal, pero lo hago para acompañarle en ese proceso de que vea que veo su mundo, pero no que soy de su mundo. No sé si me explico. Sí, puedo entrar en tu mundo, pero me salgo. Pero entro y salgo, ¿no? Exacto, exacto. No soy el colega. Venga, vamos con las preguntas que nos están llegando. O sea, coge así al azar, en plan ahí, ¿no? Las tiramos y cogemos sale. En plan... Miedo me da, que sale. A ver, soy madre de 2 niños, uno de 8 años y otro de 6. Estás en la buena etapa todavía. Esa es la mejor. Espera. Hasta los 5, dices, que lleguen los 3, luego que lleguen los 4. Llegan a los 14, dices, ¿por qué pasaron los 4? En casa hemos restringido las pantallas porque estamos en proceso de lectoescritura y creemos que no les beneficia. Pero vamos contracorriente y los niños lo reciben en clase. ¿Cómo gestionarlo? Esto es un poco también lo que hablabas antes del móvil, ¿no? A los 9 años. A mí, fíjate, yo creo que en la medida que creáis que eso es bueno para vuestros hijos, si no lo perciban como una norma obligatoria, sino como un juego y un valor familiar, va a ser una buena influencia. Porque lo que no estamos evitando es que tengan contacto con las pantallas, porque lo van a tener fuera de casa. Y lo van a tener en el aula, y lo van a tener en el gela, pero es una excepción en casa, que puede ser un ritual de lectura. Y no hay pantallas porque, pues, por ejemplo, padres y madres que también dicen, en las comidas no hay pantallas. A mí algo que me acojonó justo antes de la pandemia, en unas vacaciones que hicimos, no me acuerdo si fue, no sé dónde fuimos, a una de las islas, no me acuerdo muy bien. O sea, de las atención, islas. Es esto, ¿no? me acuerdo, me quedé escandalizado el primer día, cuando llegamos, y la entrada al comedor,
había un carro, pues como de Leroski de estos, y todo de tabletas, con las asas estas así, con las orejeras, y cada vez que entraba una familia con un niño pequeño, una niña pequeña, le asignaban automáticamente una pantalla. Estoy hablando de hace 2 años o así, ¿eh? Claro, yo me quedé genial porque mi hija Nora, cuando fue a pasar, miró y dijo, yo quiero un buffet, o sea, yo quiero la comida, ¿eh? Vasca, yo quiero que diga, que hay barra libre, que hay comida, a mí esto no me es que esto... Pero ¿qué me yo están dando, quiero ¿no? llenar el plato, ¿no? Y se quedó la otra acojonada porque rechazó la tableta, ¿no? No están comiendo, no es una comida familiar, ¿no? Es que cada uno no moleste a los demás. ¿Me explico? Si encima quieres que aprendan a leer y que aprendan a escribir, para el escribir lo visual es necesario, pero no puede ser el único estímulo que entre. Entonces, las pantallas no ayudan a tener buena letra ni a poder escribir bien. Entonces, a mí no me parece una mala norma la que hayáis puesto en casa. A mí no me parece mala. Vais contra corriente. La cuestión es que lo hagáis algo exclusivo, sino que en algún momento puede entrar la pantalla como un momento de juego, que pueda... Porque o todo o nada nunca es bueno del todo, ¿no? Y al final los niños no entienden ese todo o nada que nosotros entendemos como aitas o amás, ¿no? Pero bueno. Y si en esa presión social surge la culpa de cómo la gestionamos internamente también, ¿no? Pero por eso hay muchas veces muchos aitas y amás que al final ceden, pero ceden desde la culpa y eso. Yo te quiero decir, y si yo, por ejemplo, soy consciente, ¿no? Como esta familia, ¿no? De que estoy haciendo esto, pero llega un momento en el que la presión social, digamos, o los inputs sociales que llegan van en otro sentido y me empiezo a sentir mal, pues me lo retiro. Ya. Sí, sí, pero es una realidad que tenemos. Pero es lo que pasa con los valores, ¿no? Por eso decimos que hay valores sociales, valores familiares, y de ahí la imagen de la familia con el paraguas, ¿no? Lo que vosotros estáis haciendo en el caso de esta mamá es protegerles de un valor social, que es el tema de la pantalla, con un valor familiar, que es la lectoescritura, ¿no? Entonces, el valor de la pantalla va a llegar en el aula, ¿me explico? Pero el valor de la lectoescritura está en casa. Está en casa. Por lo tanto, yo creo que ahí nos tenemos que sentir fuertes en un valor que queremos transmitir a nuestros hijos. Ahora, va a llegar una vez que van a decir, para tu culo pirulo. Yeah. A mí dame el móvil y déjame de escribir, ¿no? Yeah. O de cuaderno rubio, ¿no? Ahí déjame el cuaderno rubio y déjame el móvil, ¿no? Y tendrás que decir... Viejuno. ¿Por qué no volverán a los 8 otra vez? Pero a mí me parece un buen valor, ¿no? No me parezca que no esté de moda. Sí. Yo siempre suelo decir, la normalidad no siempre es lo mejor. Yeah. A mí me gusta ser anormal en muchas cosas, ¿no? Estar fuera de la norma. Ahora, ser subnormal es otro tema. Pero anormal, en este caso una familia anormal, y no me parece mal, porque la norma no siempre tiene que ser lo bueno. Uh-huh. Otra, los adolescentes necesitan provocar una reacción para resolver su identidad. Si no le hago caso desde la calma, mal. Si reacciono, la liamos. ¿Cómo podemos reafirmar su identidad y sobrevivir? La técnica del dado. Llegas a casa, echas el dado y dices, par, le provoco. Impar, no le hago caso. Y que la fuerza te acompañe. O sea, hermanos del azar. Hermanos del azar. Es que es muy jodido. Claro, es... Que ni idea. Si lo supiera, tendría un éxito de la hostia, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ser la parte en la que ya nos conozcan. Algo que ayuda es la parte que os decía impredecible, es la parte en la que lo que no puede ser es que digan, hostia, ¿estoy castigado o no estoy castigado? Ahí somos predecibles. El castigo no lo ponemos para educar. El castigo, en la adolescencia, como decía, el castigo lo hacemos para que respeten una norma que consideramos que es de respeto, de convivencia, no es de educación. La educación ya está hecha, entre comillas. Entonces, el no hacerle caso no significa me la suda. Es no pienso entrar a la provocación. Pero tanto tú como yo sabemos lo que ha pasado. No es negarlo, ¿me explico? El me la suda es el burnout parental. Ahora, otra cosa es que, mira, yo en este momento no me voy a entrar porque es que si entro la liamos. Me la suda del padre o la padre, madre, dices. Me explico. Ya cuando estábamos en, te voy a ignorar, ya, pero le estás ignorando falsamente. Le estás ignorando en plan, voy a hacer como que no me importa. Bueno, y por dentro estás, en plan Son Goku, o sea, estás en llamas. Me explico, estás en plan on fire. Pero tú, cara póker, me la suda. Voy a hacer como que no te he visto, pero por dentro, pero mírame, pero dime algo, pero... saben que estamos esperando. O sea, ellos tienen las de ganar porque tienen el tiempo, espacio-tiempo. Nosotros no. Tenemos el tiempo real. O sea, voy a hacer que me la suda. No, no, tú estás pensando cuánto tiempo estás disimulando que te la suda. Porque esperas una reacción del otro. Pero el otro te va a mirar como... Oh, no me dice nada, puta madre. O sea, estás, el gusano de tiempo le ha atrapado. Por lo tanto, él está encantado ahí. ¿Y no hay un plan, una tercera vía? No. Dado. No pregunto. Dado. Hay dado. Y sorprender. Tiene que haber una parte de autenticidad. Y esto, quienes estéis aquí lo sabéis. Hay una parte de autenticidad que es, mira, yo soy así.
O sea, el síndrome yo soy así, es mira, yo soy así, sabes cómo es tu padre, ya sabes lo que hay. Punto. O sea, pero lo que no quiero es cambiarlo. Lo que no quiero es que parezca que no me importa. Claro que me importa. Y no lo puedo cambiar, pero voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Lo voy a hacer todo lo que pueda. Pero no es para acertar. Yo creo que el error es cuando buscamos ese resultado. Vale. Si hay alguna pregunta con micro, ahora vamos a ir. Hostia, llevamos dos, ¿eh? Qué chapas. Uy. Venga, va. Tengo un niño de 9 años que me obedece muy poco. ¿Qué hacemos los padres? ¿Cómo nos comportamos? Cuando un niño no obedece. Sí. Pues de padres gatos, hijos michinos. Toma. ¿No? Viene el temperamento. Temperamento. Joder, no obedece. ¿Qué te voy a decir? Pues suerte, ánimo. Es que es una... Claro, es que yo podría soltar aquí una chapa de psicológica del copón, que queda genial, arquitectura, pero luego en tu casa es albañilería. Yeah. Entonces, no me hace caso. Claro, lo primero que tenemos que pensar, la parte del temperamento que os decía, es que es una realidad. Lo que pasa que también es cierto que luego muchos padres y muchas madres tenemos nuestra propia personalidad y muchas veces tenemos a alguien que se parece demasiado o que es muy diferente a nosotros también. Yo puedo ser un aita muy tranquilo, un aita más bien introvertido, más bien reflexivo. Hostia, y tengo un hijo gato. Y si me sube por las paredes, ¿qué tal? Tía, va aquí, para allá, va. Y tú estás como, a ver, un poco flow, ¿no? Un poco, y el otro, pim, pam, porque tal, y a ver, porque tal. No te va a hacer caso. Ahora, si tienes un hijo gato y nos ponemos también muy gatos, tampoco nos va a hacer caso. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Es decir, cuando un hijo no te hace caso, yo no miraría tanto... A mí lo que me da mucho miedo es los aitas y las más que se frustran porque creen que no tienen el control sobre sus hijos. A mí me preocupa mucho porque es lo que te lleva al queme profesional, ¿no? No consigo controlar a mi hijo. Igual no lo tienes que controlar. Hay una parte de su personalidad, de su carácter, de su temperamento que es así. Pero hay una parte que tendrás que aguantar. Es decir, y toca esas partes que a veces son muy feas, que es la contención física, que es el abrazo. Y no te voy a soltar hasta que pares. Y si estás enfadado y estás con rabieta, no voy a coger otra rabieta como el anuncio y me tiro al suelo y la tengo más grande que tú. Eso pasa en la tele. En casa eso no funciona, ¿no? Entonces a veces tiene que ser un abrazo y cuando menos te apetece abrazar a un hijo, igual es cuando más le tienes que abrazar a un hijo, ¿no? Y el hecho que no te haga caso a veces significa tener que cogerlo tú, dejar la tarea que está haciendo y cogerlo físicamente y llevártelo, ¿no? Y que en ese momento tenga la rabieta, que grite, que llore, que saque todo el cortisol que tiene en su cuerpo y en ese momento te toca a ti, madre suficientemente buena, ¿no? Pero no es tanto que te haga caso, es que eso es complicado. Generalmente cuando le decimos a un hijo algo, pocas veces es atractivo. ¿Me explico? O sea, yo ayer con los pequeños... No es lo que está deseando en ese momento. No me entra más. Estoy lleno. ¿Quieres un kinder? Sí. No me hace caso. ¿Quieres un kinder? Sí. Sí que te hace caso. Pero te hace caso solo si le das aquello que él quiere. Por lo tanto, es un tema de límites, de frustración. Y eso es una putada. Porque no siempre tiene que ver con los padres y las madres, sino que tiene un tema de temperamento. Y cuando tienes un hijo con temperamento difícil, cuando es adulto se agradece. Porque tiene un carácter que lo va a manejar muy bien. Pero cuando es niño, es muy difícil transitar. Porque tienes que estar muy seguro que lo que estás haciendo es algo que le va a venir bien, ¿no? Y es duro. Para mí es muy duro, vamos. Yo creo que tiene que ser muy duro. Creo que, vamos a ir a la pregunta de la sala. ¿Quién quería preguntar con micro? Aupa, buenas. Bueno, primero, gracias, Íñigo. La duda era, cuando has hablado de los cuatro pilares estos, el de reciclar o el de sorprender, lo has puesto como ejemplo ante un hecho concreto que merece una medida. Ya como, bueno, yo también trabajo con adolescentes y tenemos un poco como el dogma, ¿no?, de la coherencia, del mantenernos, porque como el ejemplo lo has puesto con la norma, entiendo que se refiere a más cosas. Bueno, que quiero que profundices un poco y que expliques un poco mejor, que no me ha quedado muy claro. Porque si es ante... Bueno, que sí que entiendo que hay que no siempre dar la misma respuesta, pero que sí que hay que mantener una coherencia, unas normas. Bueno, sin más, que profundices un poco ahí. Sí, para mí el reciclar también tiene que ver mucho con nuestra forma de ver la vida, ¿no? Es decir, muchas veces yo ahora como adulto tengo una forma de ver la vida de cómo he transitado mi infancia y mi adolescencia. Pero a la hora de cuando estoy con mi hijo o con mi hija, muchas veces soy mucho más intransigente con lo que me plantea porque creo que lo que yo tengo es mucho más elaborado. Y no soy capaz de reciclar un valor que se ha quedado, por ejemplo, obsoleto. O no soy capaz de reciclar una norma que se ha quedado obsoleta. Para mí, por ejemplo, la familia que habéis comentado de los niños de 8 años, en un momento determinado puede que ese valor se quede obsoleto. Si esos padres o esas madres no reciclan, por ejemplo, también ese valor en algo más adaptativo a la etapa vital que tenga en ese momento su hijo o su hija,
va a ser una situación de confrontación. Lo que ahora es un juego, en su momento va a ser una situación de pelea. ¿Vale? O sea que muchas veces también lo del reciclar tiene que ver la forma de aquello que yo no estoy haciendo, que no funciona, tengo que dejar de hacerlo. Entonces tengo que innovar algo, tengo que buscar algo. Y entonces muchas veces nos llevan a una situación de incertidumbre a los padres y a las madres de que no sabemos a qué recurrir para sorprenderles. Pero seguro que lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿no? Es lo que nos da seguridad, de alguna manera. Entonces, a veces eso que nos da seguridad es lo que menos nos está funcionando. Y el adolescente es experto en sacarnos de esa zona de confort que tenemos, ¿no? Entonces, para mí reciclar es... Una pregunta que siempre también hacemos es ¿qué es todo lo que has intentado que no ha funcionado? Y muchas veces cuando estás con las demás te das cuenta que parecen que son muchas cosas, pero casi todas tienen que ver con lo mismo. No, yo no digo que tiene que estudiar, pero tiene que saber que tiene que estudiar. No, yo no le digo a qué hora tiene que venir a casa, pero sabe a qué hora tiene que venir a casa. ¿No? O yo quiero que haga la cama, pero quiero que salga de él. ¿No? ¿No? Y dice, he probado muchas cosas, pero todas tienen que ver con lo mismo, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso hay que reciclarlo. Él sabe, el padre que os decía de las tres semanas, él decía, estábamos de buen rollo en casa y estamos de buen rollo y de repente me dice, es que eres un hijo puta. Entonces coge el padre, ¿qué me has llamado? ¿Qué me has llamado? Sale el Rambo, yo creo que lo entiendo en ese momento, ¿no? Le deja de hablar hasta que le pida perdón. Y el adolescente le dice, no te pienso pedir perdón, porque lo haces para humillarme. Padres gatos, hijos michinos. La hija bastante parecida al padre, ¿no? Pues el padre no le pienso hablar. Claro, cuando le explicamos, ¿no te has dado cuenta que tu hija justo ha dicho, te ha llamado así, cuanto mejor estabais? Una familia, mucho conflicto, de repente están un poco mejor, están de súper buen rollo, y el adolescente, sobre todo esta chica, es llama, la chavala, ¿no? Que además nosotros se lo decimos, ¿eh? No tolera el bienestar. En cuanto hubo buen rollo en familia, la cagó. Pero adrede, ¿por qué no tolera el buen rollo en familia? Porque está más cómoda en el conflicto que en el bienestar. ¿Por qué? Porque el bienestar tiene miedo que se acabe. Cuando se lo explicamos a la Aita, la madre pilló enseguida la idea. El padre, no. A mí, hasta que no me pida perdón, yo no le vuelvo a hablar. ¿No? No recicla. No sé si me explico. No es capaz de darle la vuelta a que ese punto de soberbio, de orgullo, le está llevando a un callejón sin salida. No le va a devolver una mejor relación con su hija. No entiende que su hija le provoca de una forma desde el malestar, ¿no? Esas son un poco las ideas del reciclar. No sé si te he respondido, pero sí. Venga, vamos con más. Venga. Te he escuchado hablar continuamente de castigos. Sin embargo, en la escuela de padres nos dicen que no hay que castigar. ¿Tú lo ves necesario? ¿Qué diferencia ves entre el castigo y la consecuencia? A ver, yo creo que es un debate siempre difícil. A ver, yo creo que con el castigo lo que evitamos es la idea coercitiva. O sea, el castigo como imposición, como humillación, lo que hablamos ahora un poco de la soberbia, del orgullo, es el que no es productivo. No vale, yo creo que no vale de mucho. Da la sensación de las ideas a las damas que hacemos algo. Y es verdad que yo hablo mucho del castigo porque para mí es cómodo esa palabra. O sea, yo cuando le digo a mi hija, has llegado tarde, mañana vuelves un cuarto de hora antes. Si has llegado tarde un cuarto de hora, mañana un cuarto de hora antes a casa, ¿no? Consecuencia, suena mejor, pero para mí internamente en ese momento es castigo. No sé si me explico. Entonces creo que es un tema de lenguaje, de debate público en un momento determinado. Y para mi hija va a ser castigo, le he castigado. Para mí es consecuencia, ¿por qué? Porque le quiero enseñar que si incumple una norma de horario, tiene una consecuencia en su horario. Y lo que estoy intentando, adolescente, no le estoy enseñando a educar, le estoy enseñando que tiene una consecuencia en las conductas que tiene. Pero yo ya no lo puedo educar, no sé si me explico. Con los niños, cuando hablamos de castigo, castigado sin tele. A ver, ¿la consecuencia cuál es? Estás demasiado tiempo con la tele, cuando te hablo no me haces caso y cuando decimos que se acaba, te coges una rabieta. No gestionas bien la tele, menos tiempo de tele. Estoy intentando educarle. Para mí esa es la diferencia, no es tanto el tema de castigo o consecuencia, sino si estoy pretendiendo educar o estoy pretendiendo enseñarle que tiene unas consecuencias a su comportamiento. Un niño o una niña menor de 7 años no sabe que su comportamiento tiene consecuencias. Las aprende, pero no las tiene introyectadas como concepto. En el cerebro, cuando hablamos de operaciones abstractas, que es a partir de los 7, 8 años, se empieza a elaborar este tipo de concepto de consecuencia y a anticipar consecuencias. Los niños y las niñas más pequeños es un poco mecanizado. Es como cuando van en el coche y cuando llegamos, enseguida. ¿Ya ha pasado enseguida? No, que enseguida es enseguida. Mira, ¿ves aquella montaña? Cuando pasamos la montaña. Ya hemos pasado la montaña. ¿Cuántas montañas quedan? Quedan 3 montañas, pero eso es mucho. O sea, operaciones concretas. O sea, no hay introyectada esa idea. Por lo tanto, yo creo que la palabra adecuada es consecuencia, pero creo que muchas veces cuando estamos en casa lo hacemos como castigo. Yo evitaría el concepto castigo cuando es venganza. Y esto no está de moda decir, pero hay muchas veces que los aitas y las amas ponemos castigos por venganza.
¿vale? Te vas a cagar ahora. Has hecho esto, ahora te vas a cagar. ¿Sabes el Stallone que tenemos? Ese es el castigo disruptivo. Ese es el concepto que no es educativo ni de enseñar una consecuencia. No sé si me he explicado un poquito. Sí, sí, ¿no? Pero... claramente. A ver si entiendes tú la letra. Hostia. Si no, la intento leer y que quien la haya escrito nos eche una mano. ¿No has traído? ¿Lo entiendes? Casi todo. No has traído la Rurren de Freud. Es lo que hacía yo en COU en el examen de arte cuando no sabía la palabra clave. Ponía el cuadro tiene mucha luminosidad y luego ponía del siglo y ponía el borrón con mala letra por si colaba. A ver, espera un poco. ¿Quién tiene boli rosa? O rojo en grande. ¿Has sido tú? Ah, la dejo de fondo, sí. Sabía que había algo de Freud, pero... Ah, sí, la pueden poner sí que Raúl, porfa y compañía, esa es. Ah, vale. ¿Vale? Esto era. Sí, que era la parte de hacerlo desde el interior, ¿vale? Y si queremos que se críen de la mejor manera posible, tenemos que comenzar por trabajar sobre nosotros, que es lo que muchas veces les digo a los aitas y a las amas. El hecho de que vengáis a trabajar sobre vuestros hijos no significa que seáis los culpables de lo que le pasa. Es que también existe este error, por eso digo que los psicólogos y las psicólogas tenemos que mejorar mucho, porque el mensaje muchas veces que se manda de trabajar con la familia es que parece que la familia es la culpable de lo que pasa al adolescente o al niño. No, puede ser una mala gestión de lo que creen que pueda pasar en casa. Y muchas veces, lo que decíamos, poder ir a tiempo para que haya un asesoramiento, un acompañamiento, evita un tratamiento. Y para mí esa es la clave. ¿No? Que sea grave. Para mí esa es la idea de cuando era un profesional buscando un asesoramiento para decir, oye, y yo cada vez me encuentro más aitas que te dicen, mira, queremos ir nosotros una primera entrevista a contarte y que tú nos digas si es para terapia o no, ¿no? Mm. Y eso es un muy buen indicador, porque ya estamos estando con esta idea de que me estoy cuestionando mi papel, pero quiero una opinión desde fuera. Y cada vez más chavales que piden psicólogo. Es una pasada. Cada vez hay más chavales, yo me estoy contando chavales de 14, 15 años que te llaman los aitas y dicen, oye, es que nuestra hija ha pedido que ir al psicólogo. De hecho, ahora tenemos una chavala de 15 añitos, de 14 años, que los padres no saben qué hacen ahí. ¿No saben? ¿Qué hacen ahí? Entonces, en la primera entrevista les citamos a todos nosotros y cuando vienen los padres dicen, nos han dicho que quiere venir al psicólogo y nosotros no sabemos qué hacemos aquí, porque la que quiere venir es ella, entonces nosotros no sabemos qué hacemos aquí. ¿No? Y la chavala nos miraba como... Y nosotros decimos, ahora entendemos qué hace aquí. Nos toca a nosotros tener que decírselo. Y la otra se hacía así, ¿no? Os guiñaba el ojo, en plan. Y la chavala diciendo, a ver, yo quería si venir. Vaya pero... marrón. Y los padres como, no sé qué hacemos aquí, ella nos ha traído. ¿No? Esa es la idea. Qué grande. A ver, otra. ¿Qué hay de comunitario? La crianza solo como... ¿Qué hay de comunitario? La crianza solo como algo individual... ¿Y las condiciones materiales? Esto... Hostia, casi más de filosofía, ¿eh? Más de filosofía. Entiendo que va más a la idea comunitaria, de alguna manera. Sí, un poco la crianza, lo sí, estamos... ¿no? Sí, como yo entiendo eso. Desde parámetros más comunitarios, entendía como algo más comunitario y social. Había un autor que hablaba que las educar en ciertas emociones que se había pasado de moda, y pretendía de alguna forma el volver a la idea de la culpa, ¿no? Es decir, por ejemplo, él explicaba que cada vez estamos educando más a los peques desde la vergüenza, ¿no? Te han pillado. ¿Cómo te han podido pillar? ¿No? Esto lo hace todo el mundo y a ti te han pillado, ¿no? Entonces, es más educar en la culpa de esto que has hecho, de una consecuencia, y cómo te sientes que has hecho, cómo crees que le sienta al otro lo que has hecho, ¿no? Yo creo que falta mucho la educación comunitaria. Yo soy un defensor. De hecho, nosotros siempre hablamos del enfoque biopsicosocial, ¿no? Conociendo lo biológico, entendiendo la psicología, pero sin lo comunitario, sin lo social, nos falta una pata de la silla, que es lo que comentabas antes. La mamá, por ejemplo, de la lectoescritura, que ella se sienta rara por esa norma, de alguna forma, en su casa, por ese valor, es que en lo comunitario algo falla, ¿no? Mm. Y yo os decía que creo que estamos entrando en este rollo de padres y madres, coach, sumamente eficaces, súper competentes, perfeccionistas y que lo hacen todo bien o todo perfecto. Al niño no hay que decirle no, ¿no? Ostras, el niño no puede llorar, ¿no? Yo no soy, por ejemplo, el método este estíbil de que el niño tiene que llorar. A mí, yo no creo que eso funcione, pero un niño tiene que llorar, ¿no? Luego, cuando eres adulto, de hecho, y estás con una amiga o un amigo que está jodido, le dices, llora, que es bueno. Hostia,
Y cuando eres niño, no, mi niño, que no llore porque está mal. Si está llorando, está angustiado, pues déjalo que llore. Otra cosa es que te la sude y que te dé igual. No sé si me explico. No. Yo estoy contigo. Te tengo que acompañar, pero lo comunitario no ayuda. Lo comunitario yo creo que no acompaña. Ahora, luego nos hacemos los padres raros que nos rodeamos de gente que está más afín a nuestro estilo. Y eso es cierto, ¿no? Yo creo que también te acabas rodeando un poco de gente que va un poco más en tu onda y que va compartiendo ese rollo, ¿no? Por ejemplo, es esto. O sea, que hoy, sábado por la tarde, tenéis hijos. Tengo hijos. Esto que no acabe, que luego me toca el marrón. Que dure más. Pero, joder, que estéis hoy aquí, yo qué sé, 200 personas queriendo hablar de esto, es educación comunitaria. Porque si a todos os interesa esto y estamos debatiéndolo, es que hay un interés comunitario. ¿Me explico? Por lo tanto, yo creo que eso es necesario. Y esa búsqueda creo que es necesaria. Y hay el papel de las escuelas, ¿no? De padres y madres. Lo que pasa es que yo antes le vacilábamos con lo de que al final siempre hablamos a los que están sensibilizados. Sensibilizadas. Y yo le decía el ejemplo de clase, ¿no? Que a veces echamos la culpa de la puntualidad a los alumnos, pero son los que están en clase. Pues los impuntuales todavía no han llegado, ¿no? Oye, aquí que nadie viene puntual. Y están cuatro en clase. Claro, lo están escuchando los cuatro que están en clase. Si hay, lo tienen que escuchar los que no están. Y te miran en plan. Y te miran como diciendo, ya, díselo a los que no están. No, como... Entonces yo creo que esa parte comunitaria es justo aquellos padres y aquellas madres que muchas veces yo creo que es por miedo a escuchar de cosas que en el fondo saben que no lo están haciendo del todo bien, que no hay maldad ni mala intención, pero tampoco saben cómo darle la vuelta, ¿no? Y haciendo como que no. Hay un autor, Van der Kol, que ha trabajado mucho sobre el trauma y el maltrato, y él explica de que somos expertos, el ser humano, de autoconvencernos que lo que estamos sintiendo no está ocurriendo. Y es verdadero como él solo, ¿no? Muchos sentimientos que tenemos y emociones de que algo está pasando, que no nos gusta, nos intentamos convencer de que no está pasando. Y ahí es donde lo comunitario creo que... Yo creo que es imprescindible. Yo creo que sí. Vamos. Venga. Al lío. Al lío. Ante la pregunta... ante la dos puntos. Yo no he elegido nacer. ¿Sí? ¿Qué podemos responder a nuestro hijo cuando se le recrimina? No fuiste deseado. A los monólogos, tío. Si es adolescente, Si no, no. Si no, otra respuesta le puedes decir, yo no soy tu padre, habla con tu madre, ¿no? O yo qué sé. Sal del apuro como puedas, ¿no? Porque yo cuando la pongo es porque se... Te lo dicen muchos días, yo no he elegido nacer, tú me has elegido tener. ¿No? Tenemos un chaval que era un crack. Aquel decía, además con los padres delante, ¿eh? Dice, yo es que además, yo si tuviera un hijo como yo no lo tendría. Qué grande. O sea, un crack. Pero le miraba a sus padres y digo, pero lo habéis tenido, es cosa vuestra. O sea, yo un hijo como yo no lo aguantaría, pero... Tienen este zasca que, ¿qué es lo que te queda? Pues técnica pingüino de Madagascar, sonreír y saludar. O sea, te queda como... Yo no he elegido nacer y tú pensando, pues es que tienes razón. Mala suerte, hijo, pues te ha tocado. Y te ha tocado esta familia. Yo tampoco te elegí, podía haber sido otro esperma y salió este. Fue el tuyo. Yo elegí tener un hijo, no a ti exactamente. Fue el tuyo el que llegó. Esa es la parte que yo os decía, cuando te lo puedes permitir... de reciclarlo de la respuesta un poco loca, ¿no? Pues la respuesta un poco loca es la... Ellos no buscan la verdad absoluta, pero saben que nosotros buscamos la verdad absoluta. Nosotros estamos con el Borja Mari, estamos con el pijo aquí metido, y parece que esa pregunta tenemos que responder honestamente a la pregunta. Y ellos están en la amígdala, te voy a tocar un poco los huevos, o sea, te voy a... yo no elegí nacer, ¿no? Y escupe, llama, ya sabes, llama. O sea, da igual lo que respondas. Paraguas y saludo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Va, ¿qué hacer cuando una niña de 10 años no quiere ir al parque con sus amigas ni celebrar el cumpleaños con ella, solo con su familia? Y luego agrega, que durante 2 años no la ha celebrado con ella y no ha pasado nada. No sé si lo he leído bien. Sí. ¿Lo has entendido bien? Está pensando dos cosas. Una, sí. ¿Qué putada de edad? Porque cada vez... vamos como hacia abajo en la etapa vital y va hacia arriba la de la emancipación, ¿vale? Todavía tenemos padres y madres adolescentes de 40 años, ¿vale? Y tenemos ya niños y niñas de 10 años preadolescentes con conflictos relacionales de pertenencia de grupos súper duros,
donde hay niñas y niños que actúan ya como si fueran adultos, tiranizando al grupo en función de dependencia de grupo, y niños y niñas que todavía están en la edad adecuada de ser niños y niñas con 10 años, que todavía quieren estar en su familia, son rechazados porque están en ese modo infantil, que es más sano. ¿Vale? Por lo tanto, a mí lo que me pediría el cuerpo, yo te diría que haga cumpleaños con la familia. O sea, directamente. Porque creo que una fiesta, creo que es más una necesidad del adulto de que socialice y que tenga a sus amigas, que no son sus amigas si a ella no le apetece, y es más nuestra necesidad de su soledad, de que no tenga amigos, que realmente de que ella lo pueda necesitar. Fíjate, ¿eh? Pero necesitaría saber más, porque sería así un poco, lo bueno de la calva y la bola de cristal es lanzar ahí un poco. Pero a mí lo que me nace así, las tripas, lo primero que me han dicho, respétale. Yo en todo caso le diría, a mí me gustaría que estuvieran tus amigas para que estés con amigas, porque ya tienes 10 años y estaría guay que estuvieras con amigas. Pero si no quieres que vengan, será por algo que te da miedo o que no te apetece. Para que no sea sobreprotección, no sé si me explico, que hablábamos antes, ¿no? Pero yo compartiría con ella mi preocupación, pero respetaría su petición. Pero como ya tiene 10 años, sí que le compartiría mi preocupación. No para imponerla, ¿eh? Para que sepa un poco mi sentir, pero respetar su decisión de alguna manera. Pero es que es una edad muy chunga, tío. En ese punto, yo no sé, ya ves, yo me veo como madre, el padre de Mafalda. Yo con 10 años no tenía esos problemas. Era otra historia. Pero ahora con 10 años tienen un mundo de mini mayores, que es la leche. Funcionan como mini mayores, ¿no? Como grupito de nosotros, ¿no? Esta o este se queda afuera, yo te invito a mi casa y eres mi mejor amigo, y entonces eres mi mejor amigo, pero entonces ya no lo eres tú, y si no haces lo que yo te pido ya te quedas fuera. Y hay una tiranía en ese punto de la amistad que antes se convierte en la adolescencia, que está en los 10 añicos. Yo me lo he encontrado más veces, ¿eh? Por eso las tripas me han hecho pensar un poco en dar la respuesta. Que por algo lo estará haciendo, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cómo ayuda a una niña de 8 años que no sabe decir que no por no disgustar a los demás? Uf, qué difícil. Voy a hacer una pregunta normal, hombre. Qué chungo. Lo que me puede preocupar es que si no sabe decir que no para hacer daño a los demás o fallar a los demás, es que posiblemente también ha aprendido que en casa es difícil decir que no. No sé si me explico. Luego, si quieres, me pegas, ¿eh?, por decir esto. Pero no me refiero tanto como crítica, ¿eh?, sino que había un autor que se llamaba Rogers que hablaba de las condiciones de valía. Y que sin darnos cuenta, todos los padres y todas las madres, todos, no se libra a nadie, cuando tenemos un hijo, le colgamos condiciones por las que le hacemos creer que vale. Hay más tóxicas y menos tóxicas, pero lo hacemos todos y todas. ¿Vale? Esta frase de, venga, si le quieres a Laita, comete todo. Claro, confunde el comer todo con el querer y sabe que la forma de que papá le quiera es si come todo el plato. No sé si me explico. Y son frases que no salen solas, que no tienen maldad alguna, pero son condiciones de valía. Y el niño y la niña va codificando que hay ciertos elementos que van condicionando que él vale en función de cubrir o no expectativas de gente que le rodea. Por lo tanto, no significa que somos padres o madres que nos tiene que agradar, pero ha aprendido de alguna manera que su forma de existir es agradando al otro, ¿no? Es muy difícil ayudarle. Pero ya con 8 años, lo bueno que tienen ya a partir de los 7 u 8 años es que se puede empezar a conversar con ellos. No grandes chapas, pero sí conversar con ellos, ¿no? Y sobre todo mucho desde uno mismo. Entonces yo le llevaría a intentar, porque todavía se puede educar, que valoramos mucho que quiere agradar a los demás, ¿vale? Y que es bueno que agrade a los demás. Pero que llega un punto que en algún momento va a tener que decepcionar a alguien. Y que es mejor que empiece por los de casa. Y entonces yo le diría... Una vez al día, al azar, fállame. Una vez al día. Dime que no, así al azar, aunque no te apetezca, pero fállame. Entiéndeme un poco el juego, ¿eh? No quiero decir que esto sea tan fácil, sino que empezar por casa, que se dé cuenta que igual fallar a alguien no es tan importante. Ahora bien, tú tienes que hacer el indignado muchísimo. ¿Vale? Cuando haga algo que sabes que no es, tú te enfadas y pierdes los papeles, como, ah, te odio, ¿cómo has podido hacer esto? Tal. Y luego le guiñas el ojo y le dices, esto es lo que te puede pasar en la calle. ¿Va a pasar esto o no? ¿Vale? Entonces entiendo que tengas miedo a que pase esto, pero entonces le vamos educando a acompañarle a algo que cree que se ocurre va a ser terrorífico, que es que aprenda que no va a ser terrorífico, pero le costará un poquito. Todavía está en ese tránsito de niño a preadolescente, entonces le va a costar. Pero va a ser más nuestro miedo a que sea dependiente y que le exploten y utilicen y hagan con ella lo que quieran, que realmente el que ella pueda sobrevivir o no pueda sobrevivir. Hay que confiar un poquito más en ellos, de que al final pueden sobrevivir más de lo que pensamos. No creo.
entender que cuando se está en modo Rambo, madre e hijo, adolescente, dentro de un respeto, ¿le sirve al chaval para afianzar su personalidad es correcto? Sí, entonces Rambo. Yo me pongo Rambo, el me cago en... Es que yo creo que, a ver, igual me estoy justificando, que sí, también un poco, ¿no? Pero yo creo que es necesario. O sea, que vean que tenemos carácter y que nos mosqueamos, es que les queremos. Es que yo creo que solo la gente que realmente te quiere es capaz de sacar tu peor versión. Saca la mejor versión, pero solo quien te quiere, por eso nos sacan de nuestros papeles, porque saben qué decirnos. Yo suelo decir, si dudas de tu hijo porque te saca de tus casillas, duda de él, pero no dudes de su amor. Porque si te saca de tus casillas, es que te quiere lo suficiente para conocerte. Yo no puedo sacar de las casillas a cualquiera en la calle. Bueno, si me ocurro, igual soy un poco bocazas, pero generalmente no. Ahora, a gente a la que quiero, sé que puedo decir que le puedo hacer daño, pero eso es porque la quiero. Entonces, el hecho de que nos enfademos, creo que es bueno, porque están viendo que nos equivocamos, pero están viendo que les queremos. Entonces, ese carácter... Otra cosa es que no tengas ese carácter, entonces no lo saques, ¿no? Porque esto es como en terapia, cuando enseñas clase en la uni, joder, Íñigo usa el humor, yo tengo que usar el humor. Si no tienes humor, no lo uses. Que no te va a quedar bien. Ah, voy a ir a casa y le voy a decir a mi hijo, si no eres así, no lo hagas, por favor. Imagínate porque, el hijo. No, te voy a decir, ¿en qué curso has estado? ¿Eh? O la frase que te suelta nada, ¿eso en qué vídeo de YouTube lo has visto? No, dice, ¿eso lo has visto en algún vídeo de YouTube, no? Porque eso no eres tú, ¿no? Entonces, ellos saben cómo somos. No les podemos, la sorpresa es más no dejar nuestra autenticidad. Pero yo creo que el padre o la madre de Rambo creo que es necesaria también. Yo creo que sí. Si un adolescente se exige más a nivel estudiantil y no lo consigue, ¿qué esconde dentro de ella? Yo como madre no le exijo. Todo... Exígele más. Aprobado, todo buenas notas. Dile que no es entiende. Ella la que... Exígele más. De hecho, castígale si no es llega Es ella la que más. Lo hace. Qué difícil, es que es muy difícil. Es muy complicado porque, si os fijáis, muchas de las preguntas que estáis haciendo tienen que ver con la personalidad ya de vuestros hijos o hijas, ¿no? Y yo muchas veces puedo decir, ostras, si no soy alguien exigente, ni alguien que exijo, ¿cómo puedo tener un hijo autoexigente? Aquí hay que ir a la letra pequeña, ¿no? Generalmente, exacto. Y muchas veces es por compensación también, ¿vale? La parte de compensación muchas veces es, incluso nos hemos encontrado con gente que de no tener padres exigentes o madres exigentes, se han vuelto muy autoexigentes, porque han tenido que buscar la norma en ellos mismos, ¿no? Y han tenido que buscar sus límites. Y la autonorma es mucho más tirana que la heteronorma. Cuando alguien se pone normas a sí mismo porque no tiene una norma externa, es mucho más exigente consigo mismo que lo que puedan ser de fuera. Yo no sé qué le puedes decir a tu hija. Es muy complicado. Yo soy un fan de la metacomunicación, que es una técnica que utilizamos mucho en psicoterapia, que yo la utilizo mucho también en la vida cotidiana, que es el poder compartir lo que hay en mi cabeza. Y él puede decirle, mira hija, yo no te exijo, tú te exiges. Ahora sí te voy a tener que empezar a exigir. No sé si os sabéis... Esto es Rambo. Y era real. Lo recogió Halley en un libro que escribió de la terapia de la ordalía de un hombre en San Francisco que se iba a suicidar y había un policía amenazándole con la pistola diciéndole como, usted no baje de ahí, le pego un tiro, ¿no? Y la historia era real. Y el suicida se bajó y luego explicaba, es que yo me quería matar, no quería que me mataran. Qué grande. Y Halley lo explicó como esto tenemos que hacer a veces con los adolescentes, ¿no? El decirle que se exige mucho y dice, no, ahora te vas a cagar, yo te voy a exigir y te vas a cagar, ¿no? Va a ser peor, ¿no? No va a funcionar. Yo lo uso como broma de poder explicarle al adolescente, el poder decirle, mira, tú has elegido exigirte, y yo no puedo permitir que esto pase, pero no lo puedo cambiar. Solo puedo decirte que me preocupa, solo puedo decirte que no lo comparto, que me conformo con mucho menos y que por mí no lo tienes que hacer, pero si es por ti, solo me queda acompañarte. Entonces, es una parte que le tenemos que respetar, pero no decirles que estamos de acuerdo con eso. No sé si me explico. Para que entienda la voz de fuera, ahora, puede que no sea suficiente acordaros, en la adolescencia vamos perdiendo capacidad de influencia en el otro, ¿vale? Cuando nos sale y nos dice, ¿qué, hijo, no vas a salir a dar una vuelta? Deja de estudiar tanto y vete a dar una vuelta, ¿no? No, tengo examen el lunes, tengo que aprobar, vete a dar una vuelta. Es lo que tú necesitas para creer que tu hijo está bien, que salga a dar una vuelta. Pero para él sentirse bien es estar estudiando en ese momento. Entonces, es volver a nuestra necesidad de lo que queremos que es su bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que lo tenemos que aceptar, pero compartiendo que no estamos de acuerdo, que no premiamos esa conducta. Eso es hacerlo suficientemente bueno. No puedo premiar encima esto, ¿vale? No lo puedo castigar, pero no lo puedo premiar.
No puedo hacer más que me escuches que no estoy de acuerdo con esto, pero te tengo que respetar, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil, es que si nos hubieran dicho esto... Sobre déficit de atención en adolescencia, ¿puede ayudarles una terapia sin tratamiento farmacológico? ¿Cómo? ¿Con? Sobre déficit de atención en adolescencia, ¿puede ayudarles una terapia sin tratamiento farmacológico? A ver, yo lo que voy a decir igual va... va en contra de mi propia profesión. Yo no creo mucho en la psicoterapia con adolescentes y con niños. Y me explico. Me voy a explicar. Pues nada, todos a casa, venga. Marchando. Me voy a explicar. Porque creo que es un proceso de acompañamiento. Se va creciendo tan rápido que la psicoterapia va muy lenta para eso. La psicoterapia no es efectiva en inmediatez. La farmacología sí. Yeah. Aunque luego tenga unos efectos secundarios en algunos niños terroríficos. Uno de los estudios que vemos más impactantes, cuando muchos niños medicados con metanfetamina en la infancia, en la adolescencia, cuando dejan el metanfetamina, muchos de ellos son consumidores de cannabis. ¿Vale? Claro, el cannabis también para el déficit de atención. Claro, ¿qué pasa con aquellos niños mal diagnosticados que en lugar de déficit de atención lo que tiene es un rasgo de personalidad que es impulsividad? ¿Por qué patologizamos todo? La gente ya no está triste, la gente está deprimida. La gente ya no tiene miedo, la gente tiene fobias. La gente ya no está alegre, la gente tiene manía. Un niño ya no es impulsivo, es hiperactivo. Un niño no es disperso y tiene multiatención, es déficit de atención. Entonces, patologizamos todo aquello que se sale de la norma. Algunos niños y niñas que realmente están bien diagnosticados, la medicación les ayuda. Pero cuando el déficit o el trastorno no es ese, sino que es un tema de inmadurez, un tema de impulsividad, un tema de madurez de la gestión de los impulsos, y no es ese diagnóstico, esa farmacología no va a ayudar. ¿Qué va a pasar? Que la terapia no va a ser igual de efectiva. La terapia va a ser muy complicada porque es un acompañamiento en un tránsito de crecimiento. Entonces, de repente no vas a dejar de ser impulsivo. Eso solo va a hacer un fármaco. Aunque no sea o no le dé la madurez, pero le da la conducta, el comportamiento que le va a poder ayudar. Y ha habido algún adolescente que con tratamiento farmacológico, él mismo te ha dicho, me viene genial porque me puedo concentrar para estudiar y lo que quiero es aprobar, luego ya veré qué hago con esto, ¿no? Pero hay muy pocos adolescentes que lo ven así. Entonces, la psicoterapia, si es un déficit de atención bien diagnosticado, sin medicación, va a ser más lento el proceso. Yo creo que va a ser más lento. ¿Se puede hacer? Sí. Pero también tiene que tener una capacidad de autoconocimiento del adolescente potente, de ser consciente de sí mismo que sabe que es diferente, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de Fernando Alonso. Nadie se pregunta que Fernando Alonso es hiperactivo. Claro, tú cómo te imaginas conduciendo a 320 por hora y estar pensando si tiene sed, si hay agua, las ruedas, la curva que viene, el que viene por... Está a 80.000 cosas a 300 por hora. Yeah. O sea, tú vas por la Nacional a 130 que te tiembla el coche y estás como, no me habléis. O sea, lo digo centrado. Ahora, si vas en el coche, como me pasa a mí, o yo en casa, que a mi mujer le pongo los nervios, porque yo cada vez que tengo que trabajar en casa y estoy solo y estoy con la tele puesta. Ahora no me digas que estoy viendo, pero la tele está puesta. Tengo el iPad, estoy jugando con el móvil, a Clash Royale, a estos vicios adolescentes que yo todavía tengo. Y a la vez estoy con el ordenador trabajando en un artículo, lo que sea. Estoy con cuatro cosas a la vez. Ahora, y me siento en calma. Ahora llega mi mujer y me dice, ¿qué hace todo encendido? Y yo no me doy cuenta que está haciendo hasta que ha llegado ella. ¿Déficit de atención? Sí. Pero está gestionado para ser funcional. Fernando Alonso, déficit de atención, hiperactividad, seguro, si no es imposible gestionar todo eso. Yeah. Ahora, lo ha conseguido hacer funcional. El problema es cómo a estos chavales les hacemos ver que tienen un Ferrari para conducir en un casco antiguo. Y la mayoría de adolescentes están en un casco antiguo, en una ciudad con unas normas determinadas del límite de velocidad. Y muchos de estos jóvenes tienen un Ferrari, tienen un potencial de la hostia, pero no están en el circuito adecuado. Y hay que ayudarles a circular por ahí. Qué bueno. ¿Había alguna en el público, alguna pregunta en el público? ¿Con micrófono? ¿Puede ser? Sí, allí. Hola, Íñigo, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Es un caso de un niño de 15 años. ¿De cuántos? 15. ¿Niño, has dicho? Un niño, sí, un adolescente de 15 años. Ya nos vamos a marchar. Empezamos bien. Bueno, pues que por conflictos familiares y demás, pues ha decidido ir a vivir a casa de los abuelos. Sí. Y entonces no quiere volver a casa y las excusas que él pone o lo que él dice, todo recae en su madre, ¿no? En tus normas, no quiero estar contigo, no quiero que me controles el teléfono con el Family Link, no pienso volver mientras tú estés allí y tal. Entonces, como madre, ¿cómo gestionar eso sin sentir que es algo personal hacia ti? Imposible. Sobre todo... Y
Y permíteme también la licencia, ¿no? Porque es que el problema es el no contextualizar estas situaciones, ¿no? Porque falta muchísima información que habría que saber. Había una terapeuta, Kulema Danes, que ella siempre decía que cuando hay un niño o un adolescente que es capaz de descalificar de alguna manera a un padre o una madre, es que está sobre los hombros de otro adulto que le sustenta. ¿Me explico? Entonces esos abuelos están sujetando sobre sus hombros a ese nieto que le protege para estar por encima de esa madre. No sé si me explico. Y lo que parece un indicador de protección es un indicador de descalificación a la madre. Están salvando una situación puntual, pero desde una conducta sobreprotectora, que a esa madre no le están descalificando la autoridad. No sé si me explico. Entonces, esa madre tiene dos problemas, que todavía es más hija que madre en un punto determinado. No sé si me explico, porque se tiene que enfrentar como hija a unos padres que le han quitado la autoridad paterna para no ser abuelos y ser padres. Y eso es terapia familiar. Al adolescente habría que hacerle la vida difícil. No hace falta que vaya a terapia. Pero habría que hacerle la vida difícil en casa a los abuelos. Porque tiene una medida comparativa, no sé si me explico. Y en esa medida comparativa, por mucho que sea protectora, que es lo difícil de enseñar a los abuelos, a veces les pedimos cosas muy complicadas a los abuelos. Les tenemos que pedir que tienen que dejar de hacer cosas que es lo que les corresponde como abuelos. Pero no siempre es imprescindible. A veces puede ser contraproducente. Y si yo fuera este chaval y tengo poder elegir la casa de mis abuelos, que tengo más libertad y puedo hacer un poco lo que quiera, y en casa de mi madre lo que tengo es la norma y tengo límites y lo puedo elegir, yo también me iría con mis abuelos. Ahora, habría que trabajar un acercamiento. Habría que ver hasta qué punto esas normas en casa de la madre son inflexibles. El adolescente se siente no visto o se siente teleológico, que es lo que dice Fonagy, ¿no? Se siente que solo es visto por los resultados que tiene. Y ver cómo podemos traducir la adolescencia no igual a la madre y a la madre la necesidad que tiene de autoridad. Y a esos padres, a esos abuelos, que le dejen hacer de madre a esa madre. Entonces habría que ir desmenuzando un poco la red de esa tela de araña, me da la sensación. Pero bueno, sin saber exactamente todo el contexto, ¿eh? Un poco lo que me dicen las tripas ahí. Me gustaría que hablaras de respetar la intimidad de los adolescentes, por ejemplo, leer los mensajes de móvil. Todo esto depende de la parte masoca que tengas. ¿Y en qué cambia? Es la parte masoca. Rafa Nadal decía algo así: si haces una dejada, no te sorprenda que el otro corra. Si miras mensajes del WhatsApp, para algo será. Si no te sorprenda lo que encuentres. Ahora, ¿luego qué vas a hacer con eso? ¿Vas a volver? ¿A qué hora llegaste ayer? Claro, a veces estar sobreinformado, creo que hay que medir, y eso es muy difícil, ¿eh? Creo que hay que medir la capacidad de maniobra que vas a tener con esa información. Si vas a ser alguien que leyendo lo que pone, vas a saber medirlo en su cantidad ajustada, tú mismo, ¿no? Léelo. Yo prefiero no saber, yo prefiero no entrar. Creo que es mucho más enriquecedor conseguir que compartan contigo ciertas conversaciones y que hay algunas que no compartan. Porque yo me pregunto, si nuestros hijos vieran algunos grupos de WhatsApp que tenemos, y yo en el grupo de padres del colegio, mejor nos digo, el de padres, ¿eh? Mejor nos digo, porque si mi hijo entra o mi hija entra, igual se escandaliza de mí, ¿vale? De las cosas que puede haber a veces en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y yo casi prefiero que no, ¿vale? Yo prefiero decirle, me gustaría que me enseñaras, me gustaría saber, pero bueno, entiendo que no me enseñes, ¿no? Yo no sabría, yo no sé si sabría gestionar lo que leería en su WhatsApp. Ahora, también creo que es un tema de edad, ¿eh? Yo también creo que hasta cierta edad, que tengamos cierto control o cierto conocimiento de lo que pasa en la red, creo que es necesaria. Yo creo que lo contrario puede ser hacer a un hijo más adulto de lo que realmente es. Pero en la adolescencia tendría que ver algo que me llama mucho la atención. Tendría que ver que le veo mal, que le veo con ciertas conductas, que lo veo, y primero intentaría hablar con él o con ella. Pero leerle el WhatsApp, yo, por ejemplo, no lo haría. Yo lo haría, pero sobre todo lo digo por, yo no tanto como psicólogo, ¿eh? Sino porque no sé qué haría con esa información. Es decir, porque iría y le diría, mira lo que hay aquí. Y lo que hay aquí es heavy. Pero que yo lo haya cogido sin su permiso y que tenga sus claves sin que lo sepa, no sé si es más heavy, no sé si me explico. Otra cosa es que yo le pueda decir, mira, estoy acojonado contigo, estoy súper acojonado, hay algo que estoy viendo que no me está molando nada y me gustaría que me enseñaras algunas conversaciones o que me enseñaras algo de lo que está pasando. ¿Vale? Porque
es que en un momento determinado no sé si voy a empezar a controlarte. Eso va a ser un error. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es borrar todo para que tú no lo veas. Por lo tanto, estamos atrapados en esa situación. Creo que es más importante que escuche, que estoy acojonado, que escuche, que estoy muy preocupado, que escuche, que no sé qué está pasando, pero que sé que algo está pasando, que sepa exactamente las palabras. Porque a veces el WhatsApp puede ser un espacio de desahogo también, donde se dicen barbaridades y luego no tiene nada que ver con la realidad de cómo lo llevan a cabo. Y nosotros lo estamos viendo con el Borja Mari, cuidado. ¿Me explico? Lo estamos viendo con el neocórtex. Y lo estamos viendo con las... Y ellos están hablando desde la amígdala. Y se están diciendo de todo y pueden estar diciendo barbaridades, pero luego realmente no es algo que vayan a llevar a cabo. Entonces, yo tenía muchísimo cuidado. Yo, por lo menos, tenía muchísimo cuidado. Porque es como en la pareja. Ver el móvil de tu pareja. Ah, no, es diferente, porque somos adultos, sí. Ya, pero creo que intentar invertir en querer saber y que el otro te pueda contar, creo que merece la pena gastar esa carta, yo creo. No sé. Hay un par de móviles, hablando de móviles, venga, que te las voy a agrupar. En móvil y adolescencia nos vemos resignados como padres a dárselo a los 14 años porque es lo que toca. Y otra que dice, ¿qué opinas del hecho de que sea lo más normal darles el móvil cuando empiezan la, no ha terminado, me imagino que la adolescencia? Eso para que no se queden marginados por no tener WhatsApp como todos. Bueno, ¿cuándo dar móvil? ¿Cómo dar móvil? Yo no creo que la clave sea el móvil. A ver, esto es un poco así, como todo está siendo como la tarde de hoy, un poco improvisado. Yo no creo que la clave sea el móvil, sino cómo nosotros creemos que se debe gestionar el móvil, ¿no? A mí cuando una mamá me dice, mira, Íñigo, yo le he dejado el móvil porque quiero saber dónde está. Yo le quiero llamar y que coja el móvil. Y si va a llegar tarde, que me pueda escribir o me pueda llamar, ¿no? A mí no me parece mal, pero eso también significa que lo va a poder utilizar con sus amigos o con sus amigas, ¿no? Ahora, si yo veo que le doy el móvil para eso y no me coge nunca el teléfono, que os sonará, sonará y llamas y llamas y llamas. Oye, parece que no. Ahora, de repente, cuando quieren avisarte que llegan tarde, hostia, llaman a la primera. Y si no les coges, oye, ¿por qué no me coges? Pero al revés no funciona. Entonces yo es como diciendo, bueno, pues igual tengo que cortar el móvil o tengo que cortar datos o tengo que, vamos a pactarlo, vamos a negociarlo esto. Es una herramienta para los dos. Para ti es una herramienta social, para mí es una herramienta de saber, de conocer. Entonces, o los dos ganamos o los dos perdemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo no creo que sea tanto el móvil. El móvil tenemos que transitar por ello. Como en su momento podían ser las zapatillas deportivas de X marca, o en su momento podía ser la moto, o en su momento podía ser X. Y ya es algo que está con nosotros. Ya no es un tema de sí o no, está. ¿Vale? La cuestión es cómo nosotros podemos ayudar a que eso se regule. A cómo... Yo me acuerdo con un amigo que me sorprendió muchísimo, pero él en su casa tiene una caja y dice que cada vez que entran en casa dejan el móvil todos en la caja. Digo, yo no me podría aplicar porque yo soy el primero que estoy todo el rato con el móvil. No, es que es un email, es de trabajo. Sí, claro, pero al adolescente le da igual. Mi trabajo también es el TikTok. Tú puedes estar con el email. ¿Es más importante tu email que el cerdito vietnamita? Para él, no. No, obviamente. Entonces, muchas veces nosotros tampoco lo gestionamos bien en ese sentido. Normal que ellos tampoco lo gestionen bien. ¿Me explico? Muchos de nosotros no sabemos estar ya en silencio. Estás esperando el autobús o estás esperando algo y ya coges el móvil y lo miras. Pero los adultos hacemos lo mismo. O sea, se ha convertido en la herramienta antiaburrimiento. Ya no hay pensamiento introvertido, en introspección. En el momento que estamos aburridos, cojo el móvil y lo miro. O vamos a la nevera, la abrimos y la cerramos. O encendemos la tele y... O sea, se ha convertido en una herramienta que los adultos también la usamos de forma parecida a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, el tema es más la gestión y ese pacto que los dos ganamos. Estamos fuera de tiempo, pero tengo alguna más así rápida, ¿vale? En entornos de padres separados, ¿cómo podemos crear una arquitectura de seguridad cuando la unidad familiar se ha roto y el diálogo con tu ex es difícil? Por algo te has separado. Igual que yo. Yo también he pasado por un divorcio. Por eso me gusta hablar mucho también del divorcio, ¿no? Porque había una parte que se ha roto. Es muy difícil. Es muy complicado porque en la arquitectura todo tiene sentido. Ah, nos separamos como amantes, pero seguimos siendo padres. No. Claro, pero si mi pareja, por poner un ejemplo fácil, pero me ha sido infiel... Y eso me lleva a romper con esa persona, ¿cómo voy a ser capaz luego de hablar con esa persona sobre un hijo con toda la normalidad del mundo? Cuando hay una parte dentro de mí que está herida o herido por algo que me ha hecho, no sé si me explico. Claro, joder, yo lo leo en los libros, si voy a la escuela de padres y todo lo veo, claro, pero luego yo estoy en mi casa y tengo que coger a esa persona que a mí me ha hecho daño. Entonces dicen, ah, no, me ha hecho daño como pareja, pero no como madre. Hostia. Y luego viene mi hijo a casa y me dice, va, es que el aita o la ma es genial, y tú por dentro diciendo, ya, pero no es la persona que a mí me ha tratado tan bien. Es muy complicado gestionar eso. Yo hay una cosa que además la desarrollé con mi hija y ahora la vamos a publicar. Además tengo un amigo catalán que para estos son los putos amos. Me dijo, mira, Íñigo, la única forma que nos lo publiquen es ponerlo en inglés. ¿No? Entonces le ha llamado PIC,
Parental Integration Corner, ¿no? Que yo le decía, es la esquinica donde colgar fotos del padre y la madre. Y entonces él ha puesto nombre en inglés, ¿no? Y ahora nos lo van a publicar. Y lo que trabajamos es que en la habitación del crío o de la cría tiene que haber una parte donde pueda estar la madre o el padre que no viva en ese hogar. ¿Vale? Darle porque, un espacio. Claro, un espacio integrativo, porque para ese niño, su padre y su madre siguen siendo su familia. Entonces, para ese niño, su familia sigue siendo... No se ha roto la familia, se ha roto la pareja conyugal, pero no la familia. Qué bueno. La familia sigue teniendo un rol, que es el parental. Por lo tanto, la familia no se ha roto. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente cada uno, por algo nos hemos separado, tenemos una forma de ver la vida muy diferente y no somos gente que nos llevamos bien por educación por nuestros hijos, pero que no nos caemos bien. Y esto llega un momento que los niños lo saben. Y cuando llegan a la adolescencia lo saben perfectamente y no hay que negarlo. El parental corner, que nosotros lo llamamos, en el fondo es que el niño pueda tener en su habitación una parte que tenga fotos de su madre si está en casa del padre, que tenga fotos de los dos, que tenga fotos solo con uno, que tenga fotos... Que se reconozca que existe un otro que es parte de la familia. Ahora, no en tu habitación, en la cama, en el dormitorio. Eso es, tiene otro nombre diferente, ¿vale? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí, porque es un duelo y es una ruptura, ¿vale? ¿Qué es positivo? Sí, pero duele, por eso se llama duelo y hay que trabajarlo con esa parte, yo creo que coherente. Nos quedan dos, así que las vamos a hacer rapidito. Venga, va. Vale, venga. Hasta los 7 años no hay consecuencias. ¿Cómo explicas, educas, pones límites hasta esa edad, que por otro lado es la que, en la que se forma emocionalmente? Sí, sí que las hay. Cuando yo he dicho las consecuencias me refiero más a la comprensión que hay en cuanto a saltarse las normas o no. Las consecuencias yo creo que son necesarias. Es decir, de hecho, funcionamos con el no muchísimas veces, aunque no sea lo más adecuado, pero es lo que nos nace, ¿no? Si no te comes todo, no va a haber cuento. Luego, no se come todo y va a haber cuento. Te va a haber cuento. Pero lo primero que te nace es esa parte de castigo. Lo que nosotros vemos es que pueda haber un límite, una consecuencia, algo, que pueda haber una especie de castigo, pero en el fondo es algo que se lo vamos a dar si es necesario, que no va a haber ese castigo de chantaje que os decía. Yo creo que lo que tenemos que evitar es el castigo como amenaza, el castigo como chantaje. Yo tenía una madre que era una crack, porque tenía una dificultad de espacio temporal también. Y entonces a su hijo le castigaba 5 años sin bicicleta. Era una crack. Decía, me sale así, no lo puedo evitar, niño, me sale así, decía, ¿no? 5 años sin bicicleta. Y el chaval le miraba como... A la media hora, ¿amá, puedo coger la bici? Sí, venga, pero no llegas tarde, ¿eh? Y iba, hostia, 5 años, ya se la había olvidado, ¿no? Los críos no van a tener esa parte determinante de, no cumples el castigo, me da igual, no. Creo que en ese momento es una herramienta que tenemos de presión, de intentar educar, una herramienta que tenemos, pero que no buscamos la parte coercitiva. Por lo tanto, sí que creo que es necesaria esa parte de consecuencias, de castigo, como lo queramos llamar, pero en la parte que os digo más de acompañamiento, de límite, no de castigo como desde la soberbia, desde la autoridad, porque soy tu padre o tu madre. Eso es lo que creo que no es funcionar. A ver si la entiendes. Hostia, ya empezamos. No te de las gafas, es que he empezado con la presbicia ahora, ¿eh? Que esto es cuanto más gachito brazo. ¿No crees que a veces magnificamos la adolescencia? Sí, eso sí que lo he entendido. Sí. Hemos creado lo adulto y la preadolescencia y que, eso no entiendo bien. Le robamos la infancia, ¿no? Y luego alargamos la adolescencia hasta los 40, eso sí que lo he entendido. Totalmente de acuerdo. No, si hay algún matiz, quien haya sido, que matice. Totalmente de acuerdo, porque era parte que os decía qué pasa con las emociones. Pero mira, espera. Ahí. A ver, que te van a magnificar la voz. Que llega el amplificador, que llega el amplifier. Pero si vas a hablar de adolescencia, tienes que cantar algo antes. Sino, vale. una jota ahora. No, la preadolescencia, que yo creo que es un concepto que, no sé, a mí me parece que nos lo hemos inventado, lo hemos creado los adultos. No sé, porque igual les metemos en campos que no les son propios y luego lo llamamos preadolescencia y tengo la sensación de que les robamos la infancia, no sé, como que hay un, no sé, terrenos que no les corresponden. Lo que has que comentado antes tú de la niña de 10 años tiene un poco igual que ver con eso. Sí, ¿no? O sea, yo creo que la preadolescencia, bueno, es como, por eso decía que es una parte en la que hemos creado un espacio intermedio de dejar de ser niños a ser adolescentes, ¿no? Yo sí creo que la adolescencia cada vez la estamos alargando más, ¿no? Antes me preguntaba por aquí una exalumna, que me ha hecho mucha ilusión verla,
que me dice, ¿qué tal las nuevas generaciones? Y le digo, yo es que cada año tengo un año más y ellos tienen la misma. Entonces siempre los voy viendo diferentes y cada vez más inmaduros, ¿no? Pero yo cada vez soy más viejo. Pero es verdad que cada vez me encuentro que hay gente con más edad que sigue alargando la adolescencia, ¿no? Como una mayor dificultad en ciertos aspectos madurativos. Yo sí que creo que la preadolescencia es lo que nosotros necesitamos decir porque estamos haciendo adultos a los niños. Y yo creo que le hablamos tanto y compartimos muchas veces tantas cosas y nos explicamos tantas cosas y les metemos en tantas cosas que los estamos convirtiendo en pequeños adultos, de alguna forma. Por eso os decía lo de la serie esta coreana que me encantaba, ¿no? La de los zombies. La de los zombies, ¿no? Es que en la psicología nos ha pasado lo mismo. Tenemos un montón de psicopatología, pero de adolescencia casi nunca se ha hablado. La preadolescencia es una forma de decirnos, hostia, estamos adelantando la adolescencia. Hay un autor que igual con ciertos matices, ¿no? Pero él dice que estamos erotizando y sexualizando la infancia, ¿no? Y sé que puede ser muy heavy visto en un contexto fuera de control, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que nos sentimos bien los padres y las madres tratando a nuestros niños como adultos en elementos de adultos, ¿no? Y eso les está haciendo saltarse ciertas etapas, yo creo. Uh-huh. Pero bueno, no sé. Daría para mucho más debate, ¿eh? Pero yo sí que la infancia creo que les estamos robando un poquito de infancia. Yo creo que sí. Me voy a despedir con una chartela que ha llegado. Venga. Que no pregunta, dice, joder, bien, exclamación. Si dice de taco, bien. Me ha encantado, gracias por enseñarnos a verlo desde otra perspectiva y aprender de ellos. Íñigo Ochoa de Alda. Sí. Qué bien. A gusto. El joder mola. El joder mola. El joder mola. Me ha gustado el entusiasmo. Eta zuei mi esker etortzeagatik, bueno, ya sabéis que el Servicio de Educación cuenta con un servicio de préstamo de libros y material para las escuelas. Gracias por estar presentes, activos y activas en la crianza de vuestros hijos y por estar aquí. Mi esker bihotz bihotzez. Eskerrik asko.